Buenas tardes con todos, a todos los presentes, a todos que nos siguen en las redes sociales. Quiero agradecer al profesor José Neira Flores por tener estos espacios. Bueno, el título de la disertación es El fin de la prueba, entre la epistemología o el garantismo. Se trata de buscar justamente un horizonte a lo que debe constituir la finalidad principal de la prueba. Muchas personas o muchos doctrinarios han hablado sobre este tema, pero es importante resaltar la función que cumple la prueba. Ahora, para hablar de la función de la prueba, hay que hacer un recordatorio de lo que significa la naturaleza o la función del proceso. También hay muchas teorías, pero podríamos reducir en dos. La primera función del proceso, clásicamente se menciona que el proceso tiene como función resolver conflictos o controversias. Este punto de vista o este sentido es reflejado en sistemas, por ejemplo, el sistema adversarial de los Estados Unidos. Acá consideran importante que una parte sea la vencedora y otra la vencida, pero siempre y cuando bajo un tema de persuasión, litigación, o incluso este sistema es el que introduce la detención anticipada, la simplificación procesal, lo cual no siempre, la verdad, como lo vamos a explicar, está en juego ahí. Otro punto de vista de la función del proceso es que un tercero imparcial resuelva el conflicto. Esto no necesariamente también es la posición correcta, porque un tercero puede ser un juez, pero lo que importa es la decisión final que se tome, la calidad de decisión final. Susan Haack tiene la siguiente definición. Considera que el proceso cumple o resuelve conflictos intersubjetivos de una forma sustancialmente justa. El profesor Taruffo menciona que la función del proceso es resolver controversias, pero debe hacerlo con decisiones las cuales el derecho se aplique correctamente a los hechos en conflicto. El profesor Taruffo es uno de los profesores que han estudiado más sobre la prueba y la verdad y su relación con el proceso judicial. Pero, ¿cómo se resuelve un conflicto, que es la posición que defiendo, bajo una sentencia justa, una decisión justa? O como dice el profesor Taruffo, ¿cómo se aplica la norma correctamente a los hechos litigiosos? Para ello, tenemos a la prueba. La prueba, Marina Gascón considera que es el instrumento cognoscitivo que tiene justamente una aspiración de verdad. ¿Y qué significa eso? La prueba es tan importante para cualquier proceso judicial que va a brindar una información relevante al proceso. Y para ello se debe cumplir ciertas reglas. He mencionado que siguiendo el concepto de la profesora Marina Gascón, la prueba es el instrumento cognoscitivo con aspiración a la verdad. Pero hasta ahora ustedes se pueden estar preguntando, ¿pero qué es la verdad? La verdad siempre se ha tratado de preguntarle un punto de vista filosófico, de derecho, pero ¿cuál es el contenido de la verdad? Justamente, en los últimos años, la doctrina epistemológica y la filosofía del derecho buscan encontrar un contenido a esta verdad. Más bien, la doctrina procesalista clásica se ha rehusado a estudiar ello. Incluso
el profesor Michele Tarufo menciona que la doctrina clásica ha surtido una suerte de temor a hablarle la verdad. Le he dicho verifóbicos. ¿Por qué? Porque muchas veces se huye de estudiar ello. En lo personal no deseo acá debatir el concepto de verdad, que tiene muchos aristas, tiene mucho desarrollo tanto en la filosofía, en la religión. Yo solamente voy a centrarme en dos conceptos. La verdad, desde el punto de vista de persuasión, que tiene que ver con la tradición justamente que importa resolver conflictos, la posición adversaria de Estados Unidos. Ellos generalmente buscan resolver conflictos bajo una percepción que se da al juez. Ahí prima, desde mi punto de vista, un criterio subjetivo de la verdad. En cambio, hay otro punto de vista que se considera la verdad como correspondencia, que es justamente lo que propugna o lo que defiende Michele Tarufo, Gascón Avellán y diversas escuelas de esa concepción, como también Jordi Ferrer, Jordi Nieva. ¿Y qué significa una verdad como correspondencia? La verdad como correspondencia significa que una descripción fáctica es verdadera si se corresponde con la realidad del hecho que se describe. En el proceso judicial se van a escribir sucesos, eventos. No es que el evento sea verdadero o falso, sino que importe un proceso judicial que el hecho que se narra justamente corresponda a la realidad. ¿Y cómo se hace ello? Se hace presentando pruebas. ¿Y la prueba qué significa? Significa que te va a dar información útil, relevante. ¿Sí? Por eso es que de este punto de vista de la verdad como correspondencia, se trata de aproximar a la realidad, a lo más, a la realidad justamente, acercándose más a la verdad. Es importante esto porque acá ya no importa que el litigante o que una de las partes persuada al juez, sino que justamente va a tener un criterio objetivo. Se busca que lo que se realiza en el proceso se corresponda a la realidad. Pero este concepto también tiene limitaciones. Y las limitaciones son dos, principalmente. La limitación propiamente epistemológica y la limitación institucional. La limitación epistemológica se hace referencia a que todo conocimiento humano es relativo. Es decir, no, si bien es cierto, se busca que sea más próximo a la realidad, siempre vamos a tener unas limitaciones. Por eso es que en el proceso también vamos a tener esas limitaciones, la limitación epistemológicamente. Y hay otras limitaciones institucionales. Tengan en cuenta que la actividad de la prueba es libre, pero está desarrollada en un marco institucionalizado. ¿Por qué? Porque tal como tenemos el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil, encuentran límites en otros valores o en otras instituciones. Por ejemplo, un límite es la aportación, el plazo que se tiene para aportar las pruebas. Otro límite es el tema de la inclusión de la justicia penal negociada o el sistema de simplificación procesal. Estas son reglas. Reglas del derecho probatorio. Pero no todas las reglas de derecho probatorio tienen un contenido contraepistemológico, sino también las normas del derecho probatorio tienen un contenido que ayuda a buscar la verdad. Por ejemplo,
Del año 2000 existe el proceso especial de colaboración eficaz. El proceso especial de colaboración eficaz está dentro de un proceso especial donde se trata de que una persona integrante de una organización criminal o que ha cometido un delito brinde información. Y esa información ayuda justamente a conseguir la verdad como fin de la prueba. Otro tema está en el artículo 155 del nuevo Código Procesal Penal, que es que no se permite pruebas sobreabundantes. Cuando se habla de finalidad de la prueba, que es epistemológica, que es buscar la verdad, no es que busquemos en el proceso judicial que mientras más prueba, más información haya es mejor. No. Lo que se busca es que la información sea de calidad. Y por eso que dentro de esta nueva corriente epistemológica se busca filtros racionales. Por ejemplo, ayer se ha hablado de la prueba pericial. La prueba pericial, como sabemos, no hay ninguna prueba pericial o científica que sea 100% fiable. Siempre existe un margen de error. Incluso el ADN tiene supuestos de que no puede ser fiable. Hay un caso que se llama los casos que personas presentan dos ADNs. ¿Y cómo se puede ver eso? Raquel ayer justamente expuso casos donde se comete errores en aplicación de la prueba científica. Nosotros exponemos ideas y lo importante es justamente ver los filtros necesarios para mejorar esa calidad de información. En el caso de los estándares probatorios, también se busca. Nuestro Código Procesal Penal, como expuso ayer Juan Sánchez, se menciona como estándares más allá de toda duda razonable, aplicación el dubio por reo, o incluso bajo etapas procedimentales se menciona que para formalizar la denuncia tiene que ser sospecha inicial, sospecha fundada, según la prisión preventiva, elemento de convicción fundados y graves. ¿Pero eso qué es? ¿Cuál es su contenido de ello? Juan ayer trató justamente de esos temas, pero también hay retos que ver en esos temas. Uno de los, para buscar mejor información al proceso, hay que estudiar sobre temas también de admisibilidad de prueba. Hay pruebas o hay reglas que son contraepistemológicas o que podrían ser. Había mencionado las reglas o los institutos sobre simplificación procesal o salidas alternativas. Ahí no se busca la verdad como correspondencia. Ahí se renuncia a la verdad y se busca la verdad consensuada, negociada. El profesor Perfecto Ibáñez justamente criticaba que estos institutos se introduzcan en nuestro sistema jurídico. Él mencionaba lo siguiente: no solamente los culpables negocian, sino los inocentes. Hay un gran porcentaje que se aplica en la atención anticipada u otras simplificación procesal, que no hay pruebas ahí, sino es un acuerdo entre la fiscalía y el imputado y todo ello. Yo no me dedico a litigar. Yo me dedico a la academia y he trabajado buen tiempo en la fiscalía. Pero siempre me han dicho personas, con experiencia y todo, esta persona se ha sometido a la intervención anticipada, pero no es, él no acepta ser autor. Pero entonces, por una mala asesoría o de su defensa, lo acepta. Incluso el profesor Perfecto Ibáñez mencionaba que esto es una forma de macdonización de la justicia penal. Habría que ver caso por caso, verificar si esto realmente es así. Él citaba una obra literaria, Alexandre Postel, un hombre al margen. Esta obra literaria mencionaba a una persona
una persona académica, un profesor universitario, que ya a los 60 años fue imputado por un delito grave, que era pornografía infantil. Y él no sabía manejar computadora ni nada de ello. Al final tuvo que aceptar su culpabilidad cuando no lo es. Esa es una advertencia, ¿no? Una advertencia a institutos o reglas que son contraepistemológicas. Otro tema, bajo ese sentido también, algunos consideran que el tema de la prueba ilícita es un tema o un instituto contraepistemológico. ¿Por qué? Porque lo que se busca es custodiar o respetar los derechos fundamentales. Yo en lo personal considero que el tema de prueba ilícita tiene muchas aristas. Hay muchas formas de evaluar ese tema. ¿Qué es la prueba ilícita? Es cuando se obtiene una prueba, una actividad probatoria vulnerando derechos fundamentales. Intervenciones que no cumplen la formalidad de ley, el tema de secreto de comunicaciones, ¿sí? Pero considero que existe un punto medio en evaluar todos esos institutos. Sobre este tema, también hubo en la maestría de razonamiento probatorio un pequeño debate. El profesor Miran Strampes, de su punto de vista garantista, había mencionado lo siguiente. Mencionó que antes de la epistemología está la democracia. Y por lo tanto hay que respetar los hechos fundamentales en este tema tan sensible. Pero también fue respondido. Fue respondido por Michele Tarufo, fue respondido por Jorri Ferrer, mencionando que uno de los pilares de la democracia es la verdad. Y por lo tanto hay que buscar un punto medio. Yo considero que la epistemología y el garantismo no se contraponen, sino hay que ver nuestro proceso penal, tienen reglas, pero a veces son reglas que son innecesarias y que tal vez no ayude a buscar realmente la verdad como correspondencia, como fin último de la prueba. También habría que ver que no siempre es bueno pensar distinto. Estos temas de derecho probatorio son muy importantes, ¿sí? Sobre la prueba, la decisión judicial, la forma de argumentar. Pero también nosotros, o las personas que nos dedicamos a esto como academia, tenemos retos. Tenemos retos. Nosotros estamos muy incipientes en el tema de la prueba científica. Cuando hemos escuchado a la profesora Carmen Vázquez, creo que ya lo dijo Raquel, se ha avanzado en otros países mucho sobre prueba científica. Nosotros estamos iniciando. Por ejemplo, nos falta logística. En el tema de pericias, en el proceso judicial en el Perú, ¿quién lo realiza? Conforme al nuevo Código Procesal Penal, lo debe corresponder a la Fiscalía y lo debe corresponder al Instituto de Medicina Legal o la Policía. Pero el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que he podido conocerlo un poco de adentro, aún presenta deficiencias de organización. Cuando se habla de doctrina como Dauber y todo ello, se necesita justamente que nuestra sociedad o nuestra cultura jurídica exista una comunidad de expertos para que justamente se evalúe correctamente cada prueba científica, prueba pericial. En cambio, nosotros no lo tenemos por ahora. Se inició, creo que ayer el profesor Neira habló de protocolos en tema de daño psicológico. Todo. Ese es un avance, pero debemos ir avanzando. Otro tema, también que es un reto, y le mencionaba, son los estándares de prueba, los estándares probatorios. Nosotros, en las normas del proceso penal, se hablan de sospecha inicial, sospecha vehemente, se habla de elemento grave de convicción, pero no le tenemos un contenido normativo, no lo tenemos. O no sabemos cómo diferenciar esto. Juan Sánchez ayer se encargó justamente en ese tema. Pero el gran reto incluso para el mismo Jorri Ferrer Beltrán, que estudia 5 modelos de estándares probatorios, es si ese estándar probatorio es para todos los delitos.
¿Ese estándar probatorio debe ser diversificado para clase de delitos? Porque mientras, algunos mencionan, mientras más pruebas, más graves sean los delitos, deben tener otro estándar. Los estándares también tienen su crítica. ¿Por qué? Porque realizar un estándar bajo una premisa legal podría convertir a los estándares en una prueba legal, una prueba tasada. Y eso no lo queremos, porque nosotros vemos el sistema, la evolución del derecho procesal. La prueba tasada data de 1800. Eso hemos nosotros evolucionado. Habría que encontrar justamente un punto medio o ver cómo se soluciona esto. El profesor Jordi Nieva justamente mencionó que esa sería su duda. A veces no crean fórmulas legales. Tal vez sea fórmulas jurisprudenciales. Ayer también mencionó, estoy tratando de hacer un reencuentro de Jesús Bautista sobre la carga probatoria. Muchos mencionan que en el proceso penal la carga probatoria solamente lo tiene la fiscalía. En principio, así es. Pero también la tendencia es que esa carga probatoria o esa carga dinámica no sea exclusivo para los procesos civiles. Temas como el regimiento ilícito en otros países, lavado de activos, o tengo entendido incluso que dentro de poco se va a aprobar una ley de extinción de dominio en nuestro país, se introduce el tema de la carga probatoria, la carga dinámica, y eso también hay que evaluar. Todo esto que se menciona tiene una finalidad: tener mejores o mejor filtros racionales para la valoración de las pruebas. También está el tema de la prueba testimonial. El tema de prueba testimonial justamente lo va a tocar acá nuestro compañero Ricardo Elías y va a dar su punto de vista sobre cómo se relaciona con la psicología de testimonio y todos los temas que él va a desarrollar. Al final lo que importa, o mi ponencia es finalidad de la prueba, entre el garantismo y epistemología. La final prueba, de mi punto de vista y conforme a lo que hemos dialogado, es buscar la verdad. La prueba es un instrumento cognoscitivo que aspira a la verdad. Y esa aspiración a la verdad se concretiza bajo mejor calidad de información que se introduzca al proceso. Y esa calidad de información nos permite evaluar cada instituto de la prueba de manera racional, con mejores estándares. Y eso es no solamente la prueba pericial, la prueba testimonial, sino a toda clase de pruebas. Evaluar los criterios de admisibilidad y todo ello. ¿Sí? Eso en principio es lo que tenía que compartir y muchas gracias. Siguiendo con el seminario, tenemos al doctor Ricardo Elías Puelles, abogado por la PUP, profesor de Abarroli, con el tema Psicología del Testimonio. Un fuerte aplauso, por favor. Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Un placer estar aquí compartiendo esta mesa con mi querido amigo Daniel Pisfield. No sé si sea por la formación o por mi deformación en litigación oral, es que me siento sumamente incómodo exponiendo sentado. Así que con la autorización de los organizadores y dándoles el agradecimiento por la invitación, le voy a pedir que me brinden su micro. Listo. Entonces, el día de hoy nos toca conversar sobre la psicología del testimonio. Y para conversar sobre la psicología del testimonio, tengo que hacer una advertencia. Soy abogado, no soy psicólogo, estoy investigando estos temas hace aproximadamente un poco más de 3 años y en las primeras exposiciones que daba sobre psicología del testimonio recuerdo que una persona en el coffee break, luego de la exposición, se me acerca y me pregunta y me dice: qué interesante lo que usted nos acaba de compartir y quisiera saber si es que me puede ayudar con un tema. Y le digo: claro, encantado, puede decirme a qué tema se refiere.
Y me dice, sí, lo que pasa es que quiero que me explique sobre algunos sueños recurrentes que he tenido. Y lamentablemente, tengo que decirles que no he venido a hablar sobre sueños. Si quieren conversar sobre nuestros sueños, podemos hacerlo en algún otro momento. Pero el objeto de esta exposición va por otro rumbo. ¿Bien? Entonces, quiero que vean esta imagen, ¿sí? Y la guarden en su memoria. ¿Listo? Ojo, que la vean, no que tomen fotos y si quieren después les compartimos esta presentación. Listo. Ahora bien, vamos a ir delimitando los temas. Una vez descartado que no vamos a hablar de sueños ni de cosas esotéricas que a veces se confunden con la psicología, y vamos a indicar qué temas son los que vamos a abordar en estos 45 minutos que nos han dado los expositores, los organizadores. Lo primero es, ¿qué es la psicología del testimonio? Porque necesitamos partir definiendo cuál es el objeto de la psicología del testimonio, qué campo se estudia. El segundo punto es el origen de la psicología del testimonio. Esto es, ¿la psicología del testimonio será una disciplina reciente o no? ¿Cuándo empezó a estudiarse? ¿De qué manera se ha ido estudiando? Siempre es bueno contar un poco de la historia porque no estamos descubriendo la pólvora. Tercer punto está referido a la memoria y la declaración de los testigos. Cuando abordemos memoria y declaración de los testigos, vamos a conversar sobre la declaración en sede policial, en sede fiscal y además sobre la declaración que estos rinden en juicio oral. Como cuarto tema, vamos a abordar lo que se conoce como los falsos recuerdos o las falsas memorias. Y esperando que el tiempo no sea tirano, en el quinto punto vamos a abordar una pregunta. ¿Será posible que el operador, llámese abogado defensor, llámese fiscal, llámese policía, llámese juez, es capaz de identificar cuando una persona está mintiendo o no es capaz de hacerlo? Bien, entonces, esos son los cinco temas que vamos a abordar el día de hoy. Primero, cuando hablamos de psicología del testimonio, vamos a señalar que es una disciplina que forma parte de lo que se conoce como psicología experimental. ¿Ok? Partamos de eso. La psicología del testimonio forma parte de la psicología experimental y el objeto de estudio son dos temas: la exactitud del testimonio y la credibilidad del testimonio. Ojo, aquí no estamos hablando sobre la veracidad del testimonio, esto es, el testimonio o el relato que está contando el testigo, ¿es veraz o no lo es? El campo de estudio es distinto. Exactitud y credibilidad. Y es importante empezar distinguiendo estos campos. Y cuando decimos por qué será importante que empecemos a trabajar sobre psicología del testimonio, tenemos que hacer una pausa aquí. Ya llevamos 10 años, más de 10 años, con este cambio de modelo hacia un código procesal penal. Cada vez hay más talleres y más capacitaciones sobre técnicas de litigación oral. Y me parece que esto es correcto, que está bien que lo hagamos. Pero con la psicología del testimonio vamos a ver que no podemos sobredimensionar las técnicas de litigación oral. Tienen un espacio, y es correcto que estemos trabajando y enseñando técnicas de litigación oral, pero también tenemos que ver cuánto del relato del testigo es creíble, es exacto y qué herramientas tenemos para hacerlo. ¿Bien? Ahora, he mencionado que el objeto de estudio de la psicología del testimonio será la exactitud y la credibilidad, pero no hemos dicho a qué nos referimos con exactitud y credibilidad. Por exactitud, veremos que son qué factores pueden influir en la declaración del testigo. Por ejemplo, factores de atención, factores de percepción, factores de memoria y cómo esto puede influir en el testimonio. Y cuando hablemos del objeto de estudio de la credibilidad, estaremos refiriéndonos a otro campo, a la discriminación del origen informativo, de la información. La información del testigo es una información imaginada, es una información falsa, estamos hablando de falsos recuerdos. ¿Qué aspectos vamos a valorar al momento de hablar sobre la percepción es real o imaginaria? Bien, entonces estos van a ser los dos campos de estudio
de la psicología del testimonio y un poco lo que vamos a conversar el día de hoy. Segundo punto, y de hecho no me voy a explayar mucho en este punto cuando hablemos o cuando nos preguntemos cuándo nace, cómo se inicia la psicología del testimonio, debemos, quisiera leerles un par de fragmentos. Primero, este. El investigador deberá cuidarse de no proporcionar escapatorias al acusado por la forma como realiza el interrogatorio. Para evitar este inconveniente, las preguntas tendrán que ser siempre vagas y generales. Siguiente fragmento. Los acusados poseen una extrema habilidad para ocultar sus errores. Saben simular la inocencia y verter lágrimas fingidas capaces de conmover a los más despiadados jueces. Esto, de hecho, lo he subrayado porque he cambiado algunas palabras. Pareciera que esto forma parte de algún manual, de alguna lectura, pero si cambiamos investigador por inquisidor y cambiamos acusados por herejes e inocencia por santidad, veremos que este era un manual llamado el Manual del Inquisidor, escrito por Eymerich hacia 1376, es decir, hacia el siglo XIV. En este manual va explicando cuáles son las técnicas que tiene que tener el entrevistador para detectar esas mentiras, para evitar que el testigo busque una coartada. Pero parece que no quedó en 1376. De hecho, hasta ahora, cuando la policía o cuando la fiscalía nos llama a declarar, ¿cuál es la primera impresión que tiene el policía? Dirá, esta persona que está siendo investigada me está diciendo la verdad, ¿o no es así? Muchas veces desconfía de la información que le está proporcionando el investigado. Esta desconfianza, seguramente me está mintiendo, o de repente esta información no es exacto lo que me está diciendo y está buscando una coartada, se llaman sesgos de mendacidad. El operador considera, fiscal y policía, por los años de experiencia que tienen, que cuando un investigado va a declarar, está yendo a mentir, o por lo menos a no decir la verdad. Recordémoslo, sesgo de mendacidad. Ahora, pero cuando hablamos de la historia de la psicología del testimonio como tal, se remonta al siglo XIX. Estamos hablando de la última parte de 1800. 1892, por ejemplo, un psicólogo llamado Mark es llamado a declarar en juicio como testigo experto para que informe sobre la capacidad o el tiempo de reacción ante un accidente de trenes. Vemos entonces que es una persona que es un psicólogo, es un testigo experto que es llamado a declarar para que dé esta información. Información que obviamente el juez no conoce porque el juez no es psicólogo. Un año después, Kappel escribe o realiza una investigación sobre la exactitud de las declaraciones de los testigos en Estados Unidos. En 1896 tenemos a Schren et Notzing, quien intervino para informar sobre la publicidad previa al juicio en los falsos recuerdos en un caso de homicidio. De hecho, este punto es muy importante, el de 1896, y está conectado con lo que vamos a conversar más adelante, que son los falsos recuerdos. ¿Ustedes consideran que la información divulgada en los medios de comunicación puede influir en la declaración de un testigo? Bueno, no estamos descubriendo la pólvora, como lo hemos dicho antes. Y en 1896 se empezaron a hacer estudios sobre cómo la información divulgada por los medios de comunicación puede influir o no en la declaración de los testigos. Y hacia fines del siglo XIX tenemos a Gross, quien en Criminal Psychology, en 1897, realiza un apartado sobre el testimonio, sobre la memoria, sobre la percepción y cómo influye esto en la toma de las declaraciones. Entonces, vamos a ver que lo que estamos hablando hoy día, psicología del testimonio, no sé si ustedes antes hayan escuchado, hayan leído sobre ello, pero no es nada nuevo. Estamos hablando de algo que se ha estudiado hace ya más de un siglo. Pero si lo que queremos es hablar de la psicología del testimonio como disciplina, no los primeros estudios o los primeros campos de investigación, estas cuatro personas que están aquí son reconocidos como los cuatro cofundadores de la especialidad. Esto es, de la psicología del testimonio. Tenemos a Binet en 1909. En 1900 y 1905, las primeras publicaciones sobre la sugestibilidad de los testigos. Tenemos a Münsterberg en 1908, que escribe el primer manual sobre la psicología del testimonio, llamado On the Witness Stand.
Tenemos a William Ester, que realiza la primera revista especializada sobre la psicología del testimonio. Y nuevamente tenemos a Gross. A ellos cuatro se reconocen como los padres de esta disciplina, como los cofundadores de la psicología del testimonio. Hay un texto muy, muy rico en información del profesor Manzanero, se llama Hitos en la historia de la psicología del testimonio, que está publicado incluso en línea. Al final de la presentación van a encontrar diferentes fuentes bibliográficas que le podemos compartir para que puedan profundizar sobre estos campos. Entonces, siglo XX, inicio del siglo XX, se crea la disciplina como tal, la psicología del testimonio. Sin embargo, existe una tensa relación inicial. Una tensa relación inicial entre quiénes. Lamentablemente, entre nosotros, los abogados y los psicólogos. ¿Por qué? Porque hubieron unas críticas hacia la psicología del testimonio, aspectos relacionados a la memoria y a la percepción, e incluso fue tildada como la ciencia del sentido común. Se consideraba que esto era innecesario. Pasan los años, posterior a la Primera y Segunda Guerra Mundial, y esto se incrementa. El número de publicaciones, el número de estudios dedicados a la psicología del testimonio va en aumento hasta el día de hoy. De hecho, basta con trabajar o empezar a investigar y vamos a ver que existen muchos trabajos de investigación en Europa y en Estados Unidos que dan cuenta sobre estos fenómenos. Ahora bien, tercer punto, la memoria de los testigos de las víctimas o imputados. Vamos a hablar de manera general, de aquella persona que ha podido percibir un hecho. Y quisiera preguntarles si recuerdan la imagen que mostramos al inicio. ¿Sí? ¿Qué imagen era? No se preocupen que no van a ser víctimas el día de hoy y no les voy a estar acercando el teléfono, el micrófono diré, pero de manera general, ¿qué era? Era un hombre, ¿cierto? ¿Y qué estaba haciendo ese hombre? Aparentemente un gesto obsceno, dicen por aquí. ¿Sí? Quisiera, sin que cuenten y les diga que hablen aquí con el micrófono, solamente que levanten la mano, por favor, quienes vieron un gesto obsceno hecho por un hombre. Una, dos, tres, cuatro, no cuento, ya hay más de la mitad. ¿Y recordamos dónde estaba esta persona? En una calle, saliendo de un auto. ¿De qué color era el auto? No, hay algunas personas que dicen no, parece que no se acuerdan. Aparentemente negro, no, de repente un auto negro. Muy bien. ¿Qué color de prenda estaba o qué prenda estaba vistiendo esta persona? Un terno azul. Bien, muy bien. Para los que no lo vieron o no lo recuerdan, esta es la imagen que mostramos inicialmente. Ahora, más de la mitad de las personas levantaron la mano al decir que vieron que esta persona estaba realizando un gesto obsceno, ¿cierto? Sin embargo, ahí vamos a empezar a ver temas relacionados a la percepción, porque esta es una imagen que ha sido mostrada desde cierto punto de vista. Porque, ¿qué pasa si vemos la misma imagen tomada desde otro campo? ¿Dónde quedó ese gesto obsceno? Aparentemente obsceno. Claro, sí. Ese gesto aparentemente obsceno en realidad se convirtió en un número 3. Entonces, cuando hablamos de percepción, estamos hablando de qué factores pueden influir en el testigo para que describa un hecho como tal. Ese es un pequeño ejemplo. Y de hecho, he tratado de traer algo como para que no se duerman. Ya son las 6 de la tarde y es importante mantenernos todos despiertos. Muy bien, ¿cuánto tiempo transcurre entre que una persona presencie un hecho de contenido posiblemente ilícito y que éste va a declarar? Variado, ¿cierto? Pueden pasar unos días, pueden pasar meses, pueden pasar años, o incluso tendríamos que preguntarnos, ¿declarar dónde? ¿Cuando declara a nivel policial? ¿Cuando declara a nivel fiscal? ¿Cuando declara en el juicio oral? Y el tiempo, no solamente entre la declaración a nivel policial, fiscal o en el juicio oral, ¿tendrá algún tipo de repercusión en la descripción que está realizando el testigo o ustedes creen que esta información es irrelevante? Es importante, ¿cierto? Si una persona viene a declarar sobre hechos que han ocurrido en 1980, 1990, en el 2000, 2010, 2015, ¿será un factor que el juez tendrá que evaluar? Claro que sí.
Y la pregunta es, ¿y cómo lo evalúa el juez? O sea, por las máximas de la experiencia o por mi experiencia, sé que esta persona que ha venido a declarar sobre un suceso que ocurrió hace 20 años, este relato presenta algún tipo de debilidad. De esto, precisamente, se encarga la psicología del testimonio, porque nuevamente, somos abogados, no somos psicólogos, pero ya hay estudios que nos permiten darle mejor y mayor contenido a la forma de cómo se resuelve o cómo se valora una declaración. Hacia 1975, Barrick y Whitlinger descubrieron que incluso hasta 48 años después que terminaba el colegio, una persona o un grupo de personas podrían identificar con relativa exactitud a sus compañeros. 48 años después podían identificarlo. Ojo, 1984, algunos años después, casi 10 años después, otro estudio de Barrick dice, ok, pero esto es con compañeros de estudio. ¿Pero qué pasa entre un profesor y las personas a las que esta persona le dio clase? Y estas cifras son importantes, nos dice. Después de 2 semanas de clases, los profesores universitarios eran capaces de reconocer tan solo al 69% de sus alumnos cuando las clases se dieron entre 2 y 3 veces por semana. Después de 10 semanas, esta cifra del 69% bajaba al 48%. 4 años después, 31%. 8 años después, 26%. ¿Y esto qué nos demuestra? Que el periodo de contacto que puede haber entre una persona y otro va a ser un factor que puede influir en cómo ésta recuerda o no a una persona. Pensemos, y he tratado de darle esto un cariz un poco más práctico, pensemos en las declaraciones que se toman a nivel policial o a nivel fiscal. Para que diga usted si conoce al señor A, B, C, D, F, G, H, y el testigo que dice, sí, sí lo conozco, no, no lo conozco. Diga cuál es su relación amical o relación laboral que existe. Podríamos decir, y ahora más adelante vamos a ver, que esa no es una forma adecuada si es que lo que queremos es saber si es que esta persona reconoce o no o recuerda o no a las personas. Porque nosotros sabemos los nombres completos de nuestros amigos. No, muchas veces un nombre y un apellido. Y cuando nos toman la declaración a nivel policial o fiscal, nos dicen, para que diga usted si conoce a la persona de, y nos dan una fila de nombres obtenidos de RENIEF. Tendríamos que evaluar si esa técnica que se está utilizando al momento de realizar la entrevista en sede policial o sede fiscal es la más adecuada. Yo les digo, esto parece que no es lo más adecuado. Pensando incluso un poco a si es que estamos buscando la verdad, como decía el profesor Daniel. Muy bien. ¿Y esto, el olvido, tendrá algún tipo de influencia, por ejemplo, con el reconocimiento de personas cuando se realiza en rueda de reconocimiento, por ejemplo? Claro que sí. Nuevamente, ya hay estudios sobre eso. Lo que tenemos que hacer es empezar a buscar esos estudios y ver cuánto se ha avanzado sobre ello. Shepherd, 1983, nos enseña y nos dice que cuando las identificaciones correctas en ruedas de reconocimiento eran del 50% cuando se realizaban entre una semana y tres meses, disculpen, de producido el suceso. Bien, pero si es que la rueda de reconocimiento se realizaba después de 11 meses, esta posibilidad de error baja, disculpen, esta posibilidad de acierto disminuía al 10%. Ahora, tendríamos que preguntarnos, ¿esto será importante? Claro que sí. Hay que ver si en nuestros casos y los reconocimientos que se realizan, ¿después de cuánto tiempo se realizó? ¿De qué manera o de qué forma se realizó? ¿Fue un reconocimiento o se realizó una identificación con personas que tienen características similares o no? Y esto lo llevamos a la práctica incluso. ¿Y qué es lo que hemos podido ver en algunas cortes de nuestro país? Que el fiscal, por ejemplo, dice al testigo, a la víctima, al agraviado en el juicio oral. Diga usted, ¿podría reconocer al acusado? Ah, sí, claro, yo lo reconozco. Y para darle un gesto dramático dice, es esa persona que está sentada allí. ¿Cierto? Seguramente ustedes han podido ver esto. La pregunta es, ¿qué tipo de validez tiene ese reconocimiento, entre comillas? En nuestro país, ¿dónde se siente el acusado? ¿Se puede sentar donde quiera? Tiene que sentarse al costado
del abogado defensor, ¿cierto? ¿Puede llevar algún tipo de disfraz? ¿Puede llevar algo? No. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos haciendo un reconocimiento o estamos convirtiendo el juicio en un show en el cual buscamos algo de histrionismo, impacto al juez? Un poco lo que decía Daniel, ¿estamos buscando persuasión o estamos buscando ampliar la base cognoscitiva del juez? Y sigamos. Desde 1885 se ha estudiado el olvido y lo que podemos decir sin lugar a duda es que el simple paso del tiempo parece tener un efecto negativo sobre la capacidad de retención. ¿Todos ustedes vinieron el día de ayer? No. Algunos, bueno, la mayoría. ¿Recuerdan de qué color era la corbata de Jesús, quien habló sobre carga dinámica de la prueba? Azul, roja, rojo y terno azul. ¿Y de qué color era el traje que utilizó Raquel? Rojo. Fucsia. Bien, ahora imaginemos, y eso le estamos preguntando por algo que pasó el día de ayer. Imaginemos que esto nos toca declarar la próxima semana, dentro de un mes, dentro de un año, en juicio oral dentro de 2 años. ¿La memoria y el olvido tendrá algún factor? Claro que sí. El artículo 378 del Código Procesal Penal, ¿qué establece? O sea, frente a los olvidos del testigo se puede utilizar la técnica de refrescar memoria con el uso de declaración previa, ¿cierto? Uso de declaraciones previas para refrescar memoria. ¿O qué pasa cuando hay contradicciones? Uso de declaraciones previas para evidenciar contradicciones a partir de lo que declaró el testigo antes, en sede policial, en sede fiscal. Muy bien, el código nos permite, el código nos lo permite, pero ¿y el juez cómo valora ese olvido? ¿Cómo valora esa contradicción? ¿Lo que está diciendo acá será verdad? ¿No será verdad? ¿Lo que está diciendo aquí en el juicio oral y es distinto a lo que dijo en la policía? ¿Qué valor le tengo que dar? Ahora bien, la forma de entrevistar a quien ha presenciado un hecho puede generar algún tipo de afectación sobre la declaración. Y la respuesta es sí, queridos amigos. De hecho, la forma en cómo se lleva a cabo una declaración o se toma una declaración en sede policial o en sede fiscal puede generar una afectación a lo que está o lo que quiere declarar el testigo. Esto se conoce como sugestibilidad. Y acá se pueden presentar dos escenarios. La declaración es tomada, por ejemplo, por un policía o por un fiscal, y el testigo es el fiscal o el policía es el primero en preguntar. ¿Ok? Es la primera persona que le pregunta. Antes el testigo no ha declarado sobre ello con nadie. Y ahí se produce un riesgo. Se conoce como el riesgo de la introducción de información sugestiva. El policía o el fiscal puede ya tener información y de manera inconsciente puede que esté sugestionando al testigo a partir del tipo de preguntas que le realiza a este. Pero también podemos tener un escenario distinto en el que el fiscal o el policía no es la primera persona que lo entrevista, sino son entrevistas posteriores. Y ahí vendrá un dilema. ¿Podríamos utilizar en sede fiscal o policial preguntas sugestivas para obtener la información o no? La profesora Margarita Díjes, profesora española, realiza algunas recomendaciones a partir de los trabajos publicados por la profesora Elizabeth Loftus, la profesora americana. Y la primera recomendación básica de manual que dice es: deberíamos empezar la declaración con una petición general, un relato libre, un relato libre del recuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que el policía o el fiscal lo que debería hacer es decirle que le cuente todo lo que pueda saber sobre el suceso, sin interrupciones, sin decirle, ¿me puede precisar esto? No, que el testigo cuente todo lo que sabe, un relato libre, una entrevista libre. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro país, por lo menos? ¿Cómo se toman las entrevistas? El testigo va hablando y el policía va escribiendo. ¿Va escribiendo lo que el testigo dice? No necesariamente. De hecho, yo diría, nunca lo hace. Lo que hace es, esto es lo que entiendo de lo que me estás diciendo y luego lo transformo en lo que creo que estás diciendo.
Ojo, y esa es la información que estamos luego llevando a juicio como uso de declaración previa para evidenciar contradicción o refrescar memoria. ¿Contra qué estamos evidenciando la contradicción? ¿Contra lo que dijo el testigo o contra lo que el policía o el fiscal entendió de lo que dijo el testigo? Ese es un punto que tenemos que ver. Desde la psicología del testimonio, tendríamos que cuestionar la forma como estamos tomando las entrevistas en sede policial y en sede fiscal. Nuevamente, seguimos con la misma autora, con la profesora Díez. Y ella nos da algunas recomendaciones que voy a resumir. Son 6 recomendaciones adicionales. La primera es utilizar artículos indeterminados. En vez de decir, por ejemplo, la pistola, decir una pistola. ¿Ok? Parece algo sencillo, pero es un aspecto relacionado a la formación del fiscal y del policía de cómo debería tomar una entrevista. Nuevamente, no porque la autora se le ocurrió, sino basada en estudios científicos, porque se ha demostrado que cuando utilizamos artículos determinados, como por ejemplo el, la, lo, podemos estar sugestionando al testigo. Al preguntar por las características, emplear nombres genéricos en vez de adjetivos. Por ejemplo, en vez de decir cuán alto era el atacante, decirle cuánto medía el atacante. ¿Por qué? Porque esto se conoce como el efecto anclaje. Cuando a un testigo o a una persona yo le pregunto, ya calificando, utilizando un adjetivo como alto, bajo, pequeño, gordo, yo ya lo estoy anclando a un término que yo le estoy brindando. No estoy pidiéndole a él que lo describa como él lo considera, sino a partir de la forma como yo le estoy preguntando. Tercera, obviamente evitar preguntas sugestivas. No darle la información al testigo para que él nos diga si es cierto o no lo que yo le estoy diciendo. Es al revés, que el testigo nos dé esa información. Y esto parece, y de hecho tiene relación con el interrogatorio en juicio oral, ¿cierto? Esperamos que en el interrogatorio en juicio oral el testigo se utilicen preguntas abiertas y no sugestivas. Claro, es que esto también tiene un fundamento desde la psicología del testimonio. No utilizar modificadores ni adverbios. Por ejemplo, no decirle lento, rápido, frecuentemente, ocasionalmente. No, porque nuevamente, al igual que en el punto anterior, ya estamos condicionando al testigo y ese relato no termina siendo del todo libre. Mucho cuidado también con al momento de utilizar lo que se conocen como los descriptores de la acción. Por ejemplo, el testigo puede recordar detalles no presentes, pero los asocia. Si yo le digo, cuéntenos, díganos, ¿cómo es que se estrelló el vehículo? Las profesoras Elizabeth Loftus y Palmer, en 1974 hicieron una investigación, que cuando a los testigos de un accidente de tránsito se les preguntaba por ¿se estrelló?, inmediatamente ellos señalaban que en el accidente vieron vidrios rotos alrededor, cuando eso nunca sucedió. Y cuando ellos empiezan a investigar y dicen, ¿por qué ellos nos dicen que existieron vidrios rotos alrededor si esto no ocurrió? Es porque la forma como le preguntaban esto, ¿se estrelló?, condicionaban al testigo y lo asociaban con otro fenómeno. Nuevamente, la forma como preguntamos en sede de investigación policial y fiscal puede y de hecho tiene un efecto sobre el relato del testigo. Objetivizar las declaraciones subjetivas. Muchas veces los testigos nos dicen, bueno, sí, sí la recuerdo, y esto justo conversaba la semana pasada con un fiscal, me decía, el testigo me dijo, yo recuerdo, doctorita, porque era la persona más bella que he visto. Y así quedó consignada en la declaración. Y la pregunta es, ok, ¿qué es la persona más bella que ha visto? Desde las recomendaciones hechas por la profesora Díez, esto lo que tendríamos que hacer es preguntarle, cuando usted nos está diciendo que es la persona más bella, ¿a qué se refiere? No dejarlo en un aspecto subjetivo, sino objetivizar su declaración. Y ahora, cuando decíamos, ¿cómo se toman las declaraciones aquí? Se toman de la manera como hemos ido conversando. ¿La recomendación cuál sería? Que las entrevistas en sede policial y en sede fiscal no deban ser, o más bien, además, tengan que ser filmadas o por lo menos grabadas en audio para saber si lo que el testigo realmente está diciendo es lo que se consigna o en realidad es una interpretación de quien le está tomando la declaración.
Ese es un paso muy grande. De hecho, esta es una recomendación fundamental para mejorar la investigación. Ahora, ¿y en los juicios orales? ¿Tendrá algún efecto la psicología del testimonio con lo que ocurre en el juicio oral, llámese interrogatorio, contrainterrogatorio? Claro que sí. Y muchas veces, como hemos visto, es más, recuerdo un gran amigo que dice, no estamos haciendo litigación oral, estamos haciendo litigation. Pensamos que estamos en el modelo anglosajón, norteamericano, hemos visto muchas películas, muchas series, y creemos que golpear la mesa, gritarle al testigo, acorralarlo con preguntas, una y otra pregunta, nos hace buenos litigantes. En realidad, nuevamente, tenemos que pensar, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos persuadir o lo que queremos es llegar a la verdad? En los términos que han sido descritos por Daniel. Cuando un testigo va a declarar en juicio, vamos a ver que la memoria puede jugar y tiene, de hecho, un papel importante. ¿Cuántas clases de memoria existen? Existen muchas formas de memoria. Antes se pensaba que la memoria funcionaba como una toma fotográfica. Lo que vi es exactamente lo que estoy describiendo. Los estudios mucho más actuales y rigurosos nos dicen que esto no funciona así. Tenemos diferentes tipos de memoria. Un ejemplo, la memoria autobiográfica. Esto es cómo nos definimos nosotros, cómo nos vemos nosotros sobre cómo nos definimos como personas, por ejemplo. Y cuando nos preguntamos por la memoria autobiográfica desde la litigación oral, nos preguntaremos, por ejemplo, cuando decimos cuál es su nombre, cuál es su profesión, dónde estudió, etcétera, ¿esto a qué suena? A las preguntas de acreditación con las que se empieza en un interrogatorio. Entonces vamos a ver que si estudiamos la psicología del testimonio, vamos a ver que tienen un impacto directo en las técnicas de litigación oral y que nos pueden y nos van a permitir mejorar la forma de litigación. Memoria a largo plazo, cuando el testigo nos cuenta sobre los hechos que ha presenciado. Memoria semántica, cuando le preguntamos a un testigo por los conceptos, no por un suceso, sino cómo define determinado concepto. Memoria semántica. Nuevamente, estamos hablando de diferentes tipos de memoria. Memoria episódica, no cuando le preguntamos por conceptos, sino por determinados sucesos en un espacio o tiempo. Por ejemplo, ¿cuándo aprendió el concepto de autoría mediata? ¿Dónde conoció al señor Miguel? ¿Cómo lo conoció? Estamos empleando ya fragmentos de tiempo. Memoria autobiográfica, memoria a largo plazo, memoria semántica y memoria episódica. Vamos a ver entonces que conocer esto, tanto al fiscal, al defensor como al juez, le van a permitir incluso mejorar la forma como se administran las audiencias o se dirigen las audiencias. ¿Habrá algún efecto de incluso estas declaraciones que se rinden en juicio oral en la forma como se llevan a cabo? Claro que sí. Por ejemplo, si el orden coincide, el orden secuencial de las preguntas coincide con el orden cronológico, va a haber un menor efecto de información engañosa. A veces en los contrainterrogatorios, ¿qué es lo que se nos recomienda? Eso. Hay que utilizar bloques y utilizar temas. Hay que, incluso lo he escuchado también, desordenar al testigo. Para que el testigo no sepa por dónde estamos yendo, empezamos de manera desordenada en el tiempo para evitar que busque alguna forma de salir. Lo que la psicología del testimonio nos dice es, si es que hacemos eso, si es que desordenamos al testigo en cuestiones de tiempo, lo que vamos a producir es información de baja calidad. No sabemos en realidad si lo que el testigo está diciendo es lo que pasó o es producto de la confusión que al momento de contrainterrogar estamos realizando. Pero además en el juicio oral, sea interrogatorio y contrainterrogatorio, si lo que queremos saber es el conocimiento del testigo, tendríamos que preguntarle por algo más. Si el testigo vio el suceso que nos está diciendo, si el testigo escuchó, si el testigo le contaron, si es que el testigo, el entrevistador, sea policía o fiscal, fue la persona que le dio esa información o no, para saber qué, cuál es la fuente de la información del testigo. Bien, entonces, vamos a ver que existe una relación, sea en investigación, en sede fiscal, como en juicio oral, con la psicología del testimonio. Y nuevamente, no estamos descubriendo la pólvora. Lo que estamos haciendo es buscar aquellos estudios que ya hay desde el siglo XIX sobre estos temas. Cuarto punto, y me apuro para culminar, respetando el tiempo. Falsas memorias.
¿Será posible que un testigo o una persona que va a declarar crea que un suceso ocurrió cuando esto realmente no aconteció? Y la respuesta es sí. Eso es lo que se conoce como falsos recuerdos. Un ejemplo, y lo pueden buscar, de hecho, es un caso que ocurrió en Estados Unidos, en California. Una niña, lamentablemente de 8 años, murió en 1969. Fue violada y luego fue asesinada. No se descubrió quién era el que causó este homicidio y esta violación. ¿Pero qué sucedió? 20 años después, ojo, no un año después, no 2 años después, 20 años después, una amiga de esta niña, también que tenía 8 años, cuando su hija, Aileen Franklin, cuando su hija la mira y le dice, ¿no es así, mami? Ella señala que cuando escuchó eso de su hija y al verla, inmediatamente recordó lo que había sucedido, que era una memoria que estaba reprimida por 20 años. Estamos hablando de 1989. Este caso fue cubierto mediáticamente con mucha fuerza en Estados Unidos. Y después de 20 años, esta persona va a declarar a la policía en septiembre de 1989 y en 1990, ¿qué creen? El padre de la niña, esta persona que era sindicada por la amiga después de 20 años, es reconocido como responsable del delito, con la declaración de la amiga. Y ahí es donde se empieza a estudiar y se dicen, ¿esto es posible? ¿Es una memoria reprimida? ¿O estos detalles que nos está dando son producto de la cobertura mediática que tuvo el caso? De hecho, sobre esto se está estudiando mucho. ¿Cuál es el impacto de los medios de comunicación en la declaración del testigo? ¿Qué es lo que el testigo recuerda? ¿Lo que vio o lo que escuchó después del suceso? Pasa lo mismo exactamente con un vuelo. El vuelo 800, este fue un suceso investigado por la profesora Loftus en el año 2006 por Davis y Loftus, y señala lo siguiente. Lamentablemente, este vuelo tuvo un accidente. En 1996 murieron 230 personas. Y empiezan a recoger varios testimonios. Y los testigos, que eran decenas de personas, sostienen que vieron un misil que impactó en el avión. Varias personas decían eso. Cuando los investigadores de psicología del testimonio empiezan a indagar sobre este suceso, se dan cuenta que la cobertura mediática era la que había provocado esto, la teoría del misil. Termina las investigaciones, nunca se encontró un misil. De hecho, se descubrió que esto, el accidente había sido producto de una chispa eléctrica que inflamó el combustible. Y así como estos dos sucesos, porque no vamos a hablar de teorías conspiranoicas, al igual que estos sucesos, se han ido repitiendo muchos casos. Casos en temas, lamentablemente, de abuso sexual, casos en temas de accidentes, cuando los testigos van y declaran un suceso que en realidad no pasó. Esto, estimados amigos, se conoce como falsas memorias. Y esto es un fenómeno que existe, es un fenómeno que ya se está estudiando y se encuentran unas hipótesis planteadas por la profesora Loftus es ¿cuál es el origen de estas falsas memorias? Primero, pueden ser memorias selectivas. El testigo está seleccionando inconscientemente cierta porción de información y está complementando información con la que no contaba. Luego, son memorias falsas sobre hechos que los sujetos ni siquiera han vivido, pero creen haberlo hecho. Y distorsiones o alteraciones de las memorias vividas por otros sujetos. En Estados Unidos también existió un caso en el cual se reunió a un grupo importante, un número importante de personas, y se les dijo lo siguiente: vamos a ir con ustedes, una por una, a un centro comercial. Y en este centro comercial, sus padres nos dijeron que ustedes se perdieron cuando tenían 4 o 5 años. Y más de la mitad de las personas con las que se hizo este experimento recordaron que efectivamente a los 4 o 5 años ellos se habían perdido en ese centro comercial. Por cierto, este era un experimento controlado y ninguno de ellos había sufrido este incidente. ¿Qué es lo que nos demuestra?
que tenemos que tener mucho cuidado con la información que nos están proporcionando los testigos, y más aún cuando hay mucha influencia de los medios de comunicación que pueden distorsionar lo que el testigo vivió o pudo percibir. Y el último punto, y con esto terminamos, es: ¿seremos capaces de detectar cuando una persona está diciendo la verdad o cuando una persona está mintiendo? ¿Ustedes qué creen? ¿Seremos capaces o no? De repente, por los años de experiencia que tenemos como policías, como fiscales o como jueces, quizás ya tenemos el expertise de hacerlo. ¿Podrían hacerse o no? ¿Sí? De hecho, no les voy a pasar el video, pero hay muchos videos que circulan de pseudocientíficos que nos dicen: cuando una persona está mirando hacia arriba, significa que está recordando. Cuando una persona está mirando hacia abajo, significa que no está diciendo la verdad. Cuando mira a la derecha o mira a la izquierda. Esto no forma parte de la psicología del testimonio. La detección por el lenguaje kinésico, es decir, el comportamiento, lamentablemente no lo forma. Ahí sí se han escrito algunas cosas sobre ello, pero nada de esto ha podido ser verificado. ¿Tienen ustedes una moneda? ¿Tendrán una moneda? No billetes. Y de hecho no voy a pasar pidiéndoles una colaboración. ¿Sí? Muy bien, ahí está. Yo lo que voy a pedirles es que cojan la moneda, saquen su moneda. Bien, saquen la moneda. El doctor Elías tiene al máximo la presunción de inocencia, así que no hay problema. No hay un estándar para desvirtuarla. Es muy decente. Muchas gracias, doctor, querido doctor. Hacemos esto. Lo guardo. Me no, tengan su moneda en la mano. Hay 9 soles acá. ¿Bien? ¿Tienen la moneda? ¿Sí? Muy bien. Tienen la moneda y tapen el resultado. Sí, tapen el resultado. Muy bien. ¿Qué posibilidades hay que salga sello o cruz? 50%, miren el resultado que ustedes tienen. ¿Sí? Queridos amigos, pueden guardar su moneda. Y esto lo hice solamente para que lo recuerden. Los estudios nos demuestran que lo máximo que podemos atinar en cuestión de porcentajes es prácticamente lo mismo que tirar una moneda y acertar si caerá y saldrá cara o sello. No somos capaces realmente de identificar cuándo una persona nos está mintiendo. Prácticamente lo estamos dejando al azar, como tirar una moneda. Bond y De Paulo en el año 2006, bueno, antes del 2006, identificaron, luego de hacer este experimento con 3,836 personas, que la precisión de encontrar que las personas detectaban si es que mentían o no era de un 53%. En el año 2006... o nuevamente se repitió este ejercicio, 54.5%. Garrido, Masip y Herrero en el año 2004 estudiaron este fenómeno y se encontró que existe una creencia generalizada, que los profesionales son buenos detectores de mentiras, que el policía, que el fiscal, que el juez, por su experiencia, es un buen detector de mentira. De hecho, hicieron experimentos con ellos, con jueces, fiscales, policías, universitarios y personas que no han estudiado para nada derecho, y encontraron que los expertos llegaban a detectar un 52.85% y los no expertos un 56.87%. Esto es un sesgo de que los profesionales son buenos, capaces de detectar mentiras. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante empezar a trabajar sobre psicología del testimonio. Porque mucho se está escribiendo, pero hay que tomar conciencia sobre nuestras limitaciones, sobre la valoración que estamos realizando de la información del testigo. Sería fácil tener a Pinocho aquí y saber, cuando le crece la mentira, que nos está mintiendo, pero eso, sin duda, no ocurre. Yo les invito a leer jurisprudencia. De hecho, como parte del máster que hacía referencia a Daniel, de hecho, mi trabajo de investigación está relacionado a la aplicación de la psicología del testimonio en el juicio oral, y he elegido los juicios en la Corte de Ventanilla para estudiar cómo es que se está interrogando, cómo se está respondiendo, si es que el interrogatorio y el contrainterrogatorio están respetando lo que hemos conversado sobre psicología del testimonio, o en realidad lo que estamos haciendo es una forma de litigar persuasiva más que basada en la búsqueda de la verdad.
Y he encontrado en la jurisprudencia española más de 150 sentencias en las cuales de manera expresa utilizan la psicología del testimonio al momento de valorar la declaración del testigo. En casos de abusos infantiles, en casos de robos, en casos de secuestros, en diferentes tipos de delitos. Solamente por poner unos ejemplos, ahí les he señalado alguna línea jurisprudencial del año 2004 hasta el 2017, pero son cerca de 164, 174 sentencias que tengo en las cuales se ha aplicado los jueces en España por el Tribunal Supremo Español, han utilizado la psicología del testimonio como tal para resolver. Considero que la psicología del testimonio, si bien tiene algunos años, de hecho bastantes años, es una herramienta, un instrumento que nos va a permitir conocer nuestras limitaciones y mejorar la forma de nuestras investigaciones, de los juicios orales y cómo el juez resuelve. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Daniel. Bueno, el asunto está que el tema que él plantea es un tema bien interesante. Quiero primero agradecerles porque han venido y darles una primicia a propósito del tema que él ha planteado. En el mundo hay una doctora en psicología que se llama Juliana Mazzoni. Lo más probable es que ninguno de ustedes sepa que ella existía, porque yo traje ese nombre acá y los más monstruos no sabían que existía Juliana Mazzoni. Es doctora en psicología, trabaja en Inglaterra, es en la Universidad de Hull y es la máxima autoridad en estos temas. La máxima, para que Miquel Tarufo, que tiene 75 años y es el gurú de la prueba técnica, científica, el sistema de recursos, el activismo judicial y tiene 50 libros sobre la prueba, diga eso, es porque es así. Conclusión, estamos organizando, yo estoy organizando, acabo de proponerle al presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado, un congreso internacional en razonamiento probatorio. Del 1 al 5 de octubre en Girona hubo uno con 30 expositores, nosotros vamos a tener uno mínimo con 8, escogido de los 30 porque tampoco todos no son personas que nos convenga ver, ha venido gente de la China, de otros países que no tienen nada que ver con nosotros y les preguntas y guardan silencio porque ahí tienen problemas también de comunicación, no solo por el idioma sino que tienen temor seguramente de responder algunas preguntas porque a veces hay cuestiones políticas. Entonces, conclusión, lo más probable es que esto se haga del 1 al 5 de octubre, que estén acá Miquel Tarufo, que esté perfecto Andrés Ibáñez, que es un juez jubilado de la Corte Suprema, es un monstruo en el tema, hace 20 años entra en internet, motivación de los hechos, la carpintería de los hechos, cómo se hace motivación. Después Jordi Nieva Fenol, ya lo conocen, siempre es muy amigo mío, él me está ayudando justamente a contactar a todas estas personas, Jordi Ferrer Beltrán, Daniel González Layer, que estamos combinando procesalistas con filósofos. Después Mercedes Fernández, que es una experta sobre la prueba. No sé si Carmen Vázquez Rojas pueda también colaborar con nosotros de la Universidad de Girona. Es la directora del posgrado, es maravillosa. Tiene un libro sobre la prueba, de la prueba científica, la prueba pericial, que es lo máximo, y está, lo que pasa es que está en una estancia en Inglaterra de 6 meses, ojalá pueda hacer un espacio para venir. Jordi Ferrer también va a estar en la estancia, pero va a venir un par de días para acompañarnos acá y estar con los más grandes científicos del mundo sobre estos temas, y la profesora Juliana Mazzoni también nos va a acompañar del 1 al 5 de octubre, pero ella no conoce Latinoamérica, Centroamérica, nunca ha venido acá y entonces va a llegar el 21 de septiembre. Vamos a tener la oportunidad de tenerla del 21 de septiembre hasta el 5 de octubre, del 21 de septiembre está libre hasta el 31 de septiembre y por lo tanto ella solamente habla italiano porque es de Italia y habla mucho inglés. Así que el profesor César Higa, que anoche nos acompañó, va a ser nuestro traductor, y Ricardo Elías también traduce al 100%, de repente nos puedes apoyar si estás por acá, también la admira, sabe por qué. En el Congreso Internacional de Girona, el congreso fue miércoles, jueves y viernes, el 6 a 8, y un día antes, el 5, hubo un coloquio con la profesora Mazzoni y otra profesora de la Universidad Complutense de Madrid, la profesora Villamizar, que también habla sobre estos temas. Entonces, vamos a traerla acá de faja. Ustedes van a tener la oportunidad de escucharla porque nuestro Congreso de Razonamiento Probatorio es exclusivo para jueces y auxiliares, que lo vamos a hacer del 1 al 5 de octubre. Pero igual, como les digo, y vamos a salir por las redes, por YouTube, por Facebook también, para que ustedes puedan acceder a eso. Los que no sean jueces y auxiliares, van a haber algunos invitados, pero van a ser personas que tengan alguna representación y un trabajo directo con nosotros, pero bueno, eso es una cosa muy interesante. Entren en internet, vean quién es Juliana Mazzoni, tiene los mejores libros que se han publicado sobre estos temas. Justo acabo de adquirir uno, que es el tema de la credibilidad del testigo, problemas de la memoria,
que ahí lo van a ver, hermoso libro, maravilloso, muy delgado, pero el contenido es excelente, ya Ricardo lo tenía, yo lo acabo de adquirir. También quería decirles lo siguiente, que aparte de este seminario, que gracias al apoyo de Ricardo, de Daniel, ayer de Juan Sánchez Córdoba, de Jesús Bautista, de Raquel Limay y después un cuarto compañero, César Higa, en forma gratuita están colaborando con nosotros y se ha podido hacer, y este es el tema. Esto es lo que menos sabemos todos y tenemos que continuar internalizando la información en todas las áreas, civil, laboral, administrativo, penal, pero también, sin perjuicio que vamos a hacer muchas preguntas ahora a ambos, quería decirles que tenemos próximas actividades que también están invitados en forma gratuita. Si no pueden venir, nos ven por YouTube o por Facebook. El 7 de agosto tenemos igual a las 5 de la tarde, Criminología y Derecho Penal, una reconciliación necesaria. Es un profesor joven, pero maravilloso en esta clase de temas, Renzo Espinosa Bonifaz, ¿no? Él va a estar con nosotros acá el 7 de agosto, maestro en Derecho, convención en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres, premio a la excelencia académica en Derecho, José León Baranderán, otorgado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, miembro de la Comisión Consultiva de Criminología y Política Criminal del Colegio de Lima, Centro de Estudio de Criminología y del Instituto de Investigación de la Universidad San Martín de Porres, y es profesor universitario. Al día siguiente, perdón, ese es el 7 de agosto, que es el martes, el lunes, un día antes, me he equivocado, otra conferencia gratuita, un tema civil, la acción pauliana en la jurisprudencia de la Corte Suprema, el profesor Ford Ninamanco Córdoba va a estar con nosotros, también están invitados, obviamente. Después tenemos el 8 de agosto tenemos otra conferencia ya de derecho constitucional que se denomina el recurso de agravio constitucional, donde también colabora gratuitamente el profesor Fernando Delgado Albizuri, que es un profesor de constitucional de varias universidades. También, por favor, si tienen tiempo, acompáñenos. Es el 8 de agosto. De ahí tenemos el 14 de agosto un seminario sobre problemas actuales de derecho procesal penal, donde vamos a tener a magistrados, un juez superior de la sala que ve casos de crimen organizado, delitos contra la administración pública, otro más, el doctor Juan Piscoya. Después también tenemos de la Sala Penal Nacional el doctor César Zaguanay, también, que ve casos de crimen organizado, lavado de activos, drogas, todas esas cosas. Después va a estar también el profesor Rodolfo Socla, Alarcón, que siempre colabora gratuitamente, y yo, así que están invitados también el martes 14 de agosto, y al día siguiente, por si acaso, el 15 y 16 de agosto, también a las 5, cambiamos de tema, estudios de derecho societario. Tenemos un homenaje al catedrático Osvaldo Junco Eusebio, dos días, el 15 y el 16 de agosto. 15 de agosto, Marilena Guerra Cerrón, Emilia Bustamante Ollague, Luis Aliaga Guaripata, Manuel Acosta Delgado. El 16, Alex Pineo Mindró Pastor, el catedrático Marto Leo Toribio, Carlos Alba Lirio y el mismo homenajeado Osvaldo Junco Eusebio, se va a aprovechar para presentar un tratado que él ha sacado sobre estudio de derechos sindicales. Así que todo ese calendario, si no recuerdan, entren a EFAJA, Corte Superior de Lima. Pueden traer a sus amigos también, pueden venir, como siempre decimos, el ingreso y el certificado es gratuito. Si no pueden venir, véanos por YouTube y por Facebook. César, necesitamos crear un mecanismo para que los que nos vean por YouTube y Facebook den una evaluación, 80 preguntas para comprobar que efectivamente nos están viendo y le podamos dar el certificado, ¿no? Porque físicamente nos consta que están acá, aunque ayer, como decía el profesor César Higa, puede ser que su cuerpo está acá, pero su mente no esté acá, ¿no? En el caso de él, lo que él dijo es que su cuerpo estaba en otro lugar en el camino viniendo acá, pero su mente estaba acá porque nos estaba viendo por Facebook, por YouTube, ¿ok? Entonces ahora sí, vamos, gracias, perdonen que haga este comercial, pero la verdad que hay que aprovechar. Una forma de que la justicia pueda mejorar es así, es que todos los actores se puedan capacitar y el presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado Salarrea, sabe de la asistencia masiva de ayer, de hoy día, está apoyando al 100% esta clase de temas. Nosotros no tenemos un sol para presupuesto, para hacer las actividades. Los profesores siempre colaboran en forma gratuita, todas las actividades que hacemos es así, y hace 16 años que lo hacemos. Por si acaso, tienen cualquier cantidad de seminarios, de conferencias publicadas en YouTube, en Facebook, que pueden acceder gratuitamente, las anteriores y las nuevas, de todas las áreas, y puede contribuir de alguna manera a su formación jurídica. De esa manera, algún día la justicia puede ser como todos necesitamos que sea. Vamos a hacer las preguntas, entonces, igual que ayer, se identifican y después formulan la pregunta que quieran al profesor. No sé si a Daniel ya le hicieron la pregunta, la dejaron para el final, y también al doctor Ricardo Elías. La persona que desee, por favor, y si no, al final pregunto yo.
alguna pregunta, alguna duda, pueden pedirle su correo, su dirección también a los profesores que son jóvenes. No hay problema. No ha venido con la novia, Ricardo, ¿no? Ah, ya cometí un error, disculpe. No, no, me he equivocado, era otro profesor. Lo está viendo por YouTube. Uy, disculpa. Es una bromita, no te molestes. Porque puede tener algún... Bueno, yo creo que lo que pasa es que hablando de psicología, de credibilidad y testimonio, siempre hay una ponderación de todos nosotros, ¿no? Hombres y mujeres, un equilibrio maravilloso y se entiende la bromita, ¿no? No pasa nada, ¿no? Ella también va a ser penalista, supongo yo, ¿no? Está escuchando la niña que está ahí. También hay guardería acá, no hay problema. Si tienen algún problema, estamos en la Corte Suprema. Total, ese es el lugar del Ministerio Público. Van a ser un fiscal ahí, no hay problema. ¿Alguna pregunta, amigos, señoritas, señores? ¿Alguna pregunta, alguno de los expositores? Doctor Segismundo León, también es juez superior titular y profesor universitario, por favor. Sí, después usted, doctor, por favor. César, gracias por ayudarnos. César Tazaico, acá es el hombre, el experto. Por él salimos a YouTube, a Facebook. Tenemos a Kenny Anima y también Isaac Rivadeneira, que nos apoyan con los registros, las cosas. Profesor, por favor. Bien, ante todo, muchas gracias. Profesor Neira, creo que estas actividades son precisamente las que hacen ver que la magistratura, no todos somos, la gran mayoría, somos gente como usted, que desde creo que estaba en el vientre materno, le gustaba ya el derecho penal y por eso nos inculca el tema de derecho penal y le agradecemos, profesor Neira. ¿Qué pasa? Que conseguimos a profesores gratis en el área penal, ¿no? Gracias. Para el doctor Elías, de tu experiencia, o sea, mejor dicho, de mi experiencia en el tema de psicología de testimonio, nos falta mucho en el tema de la jurisprudencia, en el tema de los juicios orales. Desde tu experiencia, ¿qué consideras de que debe ser una capacitación para los actores o en el tema de una psicología tenemos que tener peritos, psicólogos que vengan a generar pericias respecto al tema de las declaraciones testimoniales de un caso concreto? Bien, sobre ese punto... A mí lo que me parece que es fundamental es la capacitación de los operadores previa al juicio oral. No estar trayendo peritos para que nos digan cómo tenemos que realizar la valoración de lo que puede haber dicho un testigo o no, sino que los jueces, los fiscales conozcan cuáles son las limitaciones. Hoy día hemos conversado sobre los sesgos, que conozcan y reconozcan que hay sesgo de mendacidad, que muchas veces dudamos de lo que dice el acusado, sesgo de veracidad, que muchas veces creemos lo que dice el testigo, que hay incluso el sesgo de confirmación por parte de los fiscales y los policías. Esto es, una vez que ya tienen una hipótesis armada, van los testigos y todo lo que los testigos dicen piensan que contribuye a su hipótesis. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es empezar a conocer. Al final yo señalé que he podido encontrar cerca de 174 sentencias de los tribunales españoles en los cuales se refieren directamente a la psicología del testimonio. Creo que esa es una buena forma también, empezar a analizar la jurisprudencia de España sobre cómo ha ido utilizando el profesor Daniel e indicaba al profesor Perfecto Ibáñez. Es alguien que ha utilizado la psicología del testimonio en el momento de realizar la valoración de casos de abuso sexual, por ejemplo. Entonces me parece que el camino va por allí. No es por hacer publicidad, de hecho, pero el profesor Víctor de Paula acaba de publicar un libro sobre prueba testimonial, psicología del testimonio y juicio oral. Si bien está en portugués, es un portugués que es muy, muy fácil de comprender, de leer, y sería bueno también empezar a revisar esos temas. Y antes de olvidarlo, si es que alguien tiene interés en profundizar estos temas relacionados a psicología del testimonio, tienen mi correo, me pueden escribir, me pueden decir qué temas quieren que les comparte, yo les puedo enviar lo que tengo, jurisprudencia, doctrina, sobre temas específicos para mejorar estos temas, porque creo que el conocimiento tiene que ser compartido. Bien, usted, señor, identifique. Ah, profesor Celis Saim, muchas gracias por asistir. Ayer también estuvo con nosotros, siempre colabora él con EFAJA, es un brillante profesor de procesal penal, fue superior titular de la Sala Penal Nacional. Isaac, acá está el micro del doctor Celis Saim, por favor. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Doctor Neira, siempre saludándole por esta forma democrática de difundir temas de importancia, sobre todo en estos momentos críticos. Es, creo, una de las mejores formas de afrontar la crisis que afrontamos. Claro. Estimado doctor Ricardo, hay un tema muy importante en esa tensión que se presenta entre la reforma procesal, porque conocemos que pues, uno de los principios que se pretendió optimizar con fuerza fue el principio de inmediación, ¿cierto? Sin embargo, obviamente, las razones que se expusieron el día de ayer y hoy también, en el sentido ya de tener una perspectiva más
moderada del principio de mediación. Me gustaría escuchar de usted alguna apreciación con relación al principio de inmediación y el tema de la psicología del testimonio. Parece que es un ámbito por todavía desarrollar. Sí, muchas gracias, querido doctor. Gracias por su pregunta. Respecto a la inmediación, me parece que la hemos sobredimensionado. Me parece que de la mano de las capas... Yo me gusta tocar este tema con una casación. En Panamá, y por poner un ejemplo, en Panamá ocurrió lo siguiente. En un juicio oral, la fiscalía señalaba que el contrainterrogatorio está limitado a los temas abordados en el interrogatorio. ¿Bien? Y así el tribunal resolvió que esto era así. Cuando la Suprema conoce el caso y analiza esa limitación, empieza diciendo lo siguiente. Agradecemos a los diferentes países que nos han apoyado en este proceso de reforma, Estados Unidos, Colombia y demás, pero algo que no tenemos que olvidar es nuestro ordenamiento. Y en nuestro ordenamiento no hay ninguna limitación sobre el contrainterrogatorio y los temas a los temas abordados en el interrogatorio. ¿Por qué indico esto? Porque me parece que en algún momento hemos perdido la brújula en temas de litigación y principalmente con la inmediación y la hemos sobredimensionado. Hemos llegado a creer en algunos casos que gracias a la inmediación el juez puede saber cuando un testigo está mintiendo, está diciendo la verdad, y como hemos visto, esto no es así. El hecho que un testigo, por ejemplo, tartamudee, un testigo diga no me acuerdo, un testigo empiece a tomarse de las manos, no son signos que un testigo esté mintiendo o que esté diciendo la verdad. Lo único que es que hay un fenómeno que tendríamos que encontrar alguna explicación. Puede ser ansiedad, puede ser estrés. Mi reflexión, entonces, sobre la inmediación es no hay que sobredimensionarla, hay que darle el justo, hay que indicar que la litigación oral es correcta, pero tampoco hay que indicar que con esto ya hemos resuelto todos nuestros problemas. Sí, yo quisiera ahí hacer un pequeño comentario porque es bien interesante. Ayer algo dijimos sobre este tema y la cuestión es la siguiente. Primero, para poder interpretar y aplicar el Código Procesal Penal, hay que saber cuál es el sistema procesal que tenemos. Y la litigación oral tiene un origen adversarial, anglosajón. Acuérdense que en el mundo hay dos sistemas jurídicos, civil law y common law. Nosotros somos civil law, porque las normas están escritas. Allá es pura jurisprudencia, que se enseña en la universidad mayormente. Pero por otro lado, también los sistemas procesales adversariales de esos países del common law y los nuestros son sistemas procesales europeos continentales. En los sistemas adversariales que se busca resolver el conflicto, si hay juez profesional o los jurados son árbitros, resuelven con la información que las partes le proveen. En nuestro caso, no. En nuestro caso y en los países de Europa continental, los jueces debemos proveer justicia. La respuesta que damos debe ser la más próxima a la verdad y por eso debemos exigir a las partes que nos den la información, porque se supone que tienen la obligación fiscal y defensa el que haga el pedido conocer el caso. Si no conoce el caso, ¿para qué pide una audiencia? ¿Para qué viene? Y por lo tanto, los jueces tenemos la obligación de preguntarle respecto a eso, porque especialmente si los casos son importantes. Porque imagínense ustedes, para eso se dice el modelo es acusatorio y los jueces somos terceros imparciales. No le podemos hacer el trabajo al fiscal, pero tampoco le podemos hacer el trabajo a la defensa. Pero eso no obsta para que después de que nos provean la información podamos hacer algunas preguntas, ¿no? Preguntas y además el tema de la prueba de oficio, que era un tema que se ha discutido mucho, pero en el modelo nuestro está legal, 385 del Código Procesal Penal. Estamos hablando de que terminado el juicio oral, taxativamente en el inciso 1 se prevé que haya una inspección, que haya una reconstrucción si es que no se ha producido, y en el 2 tiene que ver con lo que se llama en la doctrina la prueba sobre prueba o prueba complementaria. O sea, para que el juez mantenga la imparcialidad, se supone que si el juez al terminar el juicio oral considera que es necesario alguna información adicional, tiene que ver que esta recaiga sobre los hechos objeto del proceso. 1. 2. Tiene que ver que esta prueba sea para corroborar una información que ha sido incorporada por la fiscalía o la defensa. Y 3. Tiene que ser permitido el tema de la contradicción, lo que se llama en la doctrina prueba sobre prueba o prueba complementaria. O sea, en realidad, esto está en el Código Procesal Penal, pero del 100% de juicios orales, ni en el 1% se aplica. ¿Por qué? Porque, para empezar, los jueces tienen mucho trabajo, los juicios orales no se están cumpliendo con los principios de unidad y continuidad y de concentración, juicio oral iniciado, juicio oral terminado, y se fraccionan en muchas sesiones.
un número uno, y además, más allá del cumplimiento de estos requisitos, el juez no podría disponer la actuación de una prueba más allá del cumplimiento de esto, porque el juez no conoce el caso. Se supone que la prueba, al comienzo, el fiscal y la defensa conocen el caso, su alegato de apertura, producen toda la prueba, y recién cuando termina el juicio oral, el juez, sobre la base de la información de las partes, va a conocer el caso y se entiende que ahí podría haber esta prueba de oficio. Del 100% de casos, ni en el 1% se produce el tema, más que nada es una discusión académica. Entonces, esto es interesante, ¿por qué? Porque en litigación oral de un modelo adversarial no hay investigación preparatoria, la prueba se produce en el juicio oral, no hay actas escritas de diligencias preliminares ni investigación preparatoria, toda la prueba se produce en el juicio oral y por lo tanto allá nunca se va a leer un acta, porque no existen actas. Por eso se suele decir en los sistemas anglosajones o adversariales que el papel no habla, no se ruboriza, que no miente. Claro, en nuestro caso, la idea es que en nuestros juicios orales hay que tratar de llevar, si el acusado quiere hablar, estará ahí, si quiere no habla, pero la víctima tendrá que ir, el testigo tendrá que ir, y ahí va a haber el tema de la inmediación. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Se supone que si copiamos el tema adversarial, si, cuando le toque a la segunda parte preguntar, vamos a decir, no, hay que impugnar la credibilidad del testigo y para eso tenemos que hacerle preguntas que contengan la respuesta. Y si vemos las películas norteamericanas, hay que tener cuidado con las películas norteamericanas porque no están hechas para enseñar un sistema acusatorio adversarial ni litigación oral. Están hechas para ganar Óscares. Están hechas para que el público vaya a ver las películas. Y si ustedes ven las películas, duran un par de horas, dos horas y media, y al final sale el juicio, ¿no? Primero hay que armar todo el tema, el abogado del diablo, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Cómo se llama la otra? El abogado del diablo, cuestión de honor. Mi primo Vini es lo máximo, ya es una comedia maravillosa. Los invito a que lo vean este fin de semana, porque ahí vemos a alguien que al comienzo no sabe absolutamente nada de litigación y cómo termina, y se van a divertir bastante, ¿eh? Sobre todo es un terno maravilloso, terno guinda ahí, terno guinda, se supone que se mancha su terno con barro y no sabe dónde encontrar un terno y termina en una tienda que venden disfraces para Halloween, y con eso se va a la sala de audiencia y el juez lo ve sorprendido y le dice, ¿qué le pasa a usted? ¿Cómo puede venir así? ¿Tiene algún problema mental? ¿Me entiende? Obviamente eso nunca pasaría en el Perú porque los jueces somos muy respetuosos, ¿no? Excesivamente ya respetuosos, ponderados, y obviamente cada uno, lo único que nos importa es lo que tengan en la mente, ¿no? En conclusión, el asunto está en que en esas películas lo que va a pasar es que yo llevo a mi testigo, le hago preguntas abiertas, él responde, y en el contraexamen, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan del abogado del diablo que está ahí con su cliente al costado, que está sentado un gordito, que está tocando la mesa ahí, agarrándose los dedos, y el abogado del diablo lo mira y dice, creo que mi cliente es culpable de violación a la libertad sexual de la menor, pide suspensión del juicio, se va al baño y se encuentra, ¿cómo se llama ese actor bajito que es un monstruo? ¿Qué es su conciencia? ¿Cómo se llama? ¿Con el hace que de Al Pacino? No, el otro. No, el que hace de Al Pacino, que hace de cara cortada. ¿Cómo se o sea, que están no saben litigación, no saben valorar la prueba, tampoco saben de películas, no saben nada? Entonces ustedes, ¿qué está pasando acá en el Perú? ¿Qué falta de cultura? Y lo peor de todo, que mis profesores Ricardo Elías y Daniel Pifil, que vienen de la... No, estás en la calle. Esa es de mi primo Vini. Te estoy preguntando del abogado del diablo. Qué mala memoria, la juventud, hablando del tema. Ya. Falta de alimentación, ¿eh? ¿Tienen algún problema? Conmigo no se puede utilizar ese argumento de falta de alimentación, así que vamos, pasemos a otro tema. Entonces, conclusión, ¿la cuestión cuál es? La cuestión es que en esas películas norteamericanas y en los juicios y cuando se teñan litigaciones hay que presionar al testigo, hay que pararse, hay que levantar el tono de voz, o sea, hay que acorralarlo con las preguntas, puras preguntas que contengan la respuesta. Las respuestas tienen que ser monosílabos, sí, no, cierto, no cierto, correcto, no correcto, y entonces la pregunta es, ¿eso puede ser allá? Pero acá no, ¿por qué? Porque acá nosotros buscamos la verdad. ¿Han escuchado acá? Claro. Y algunos dicen, no, pero vamos a entrar en una discusión filosófica. Sí, pero si los jueces tienen que proveer justicia y la respuesta tiene que ser lo más cerca a la verdad en todo caso, porque eso es lo que espera la sociedad, hay que descubrir la verdad, pero lo más próximo a la verdad, porque hay que ver qué pruebas se producen. La cuestión es que si presionamos a alguien para que declare, vamos a llegar a la verdad, o él, para que no lo presionemos, va a decir cualquier cosa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Además, claro, en el Código Procesal Penal, recién la ley 30.076, el año 2013, ha establecido que en el contraexamen se pueden hacer preguntas sugestivas. Pero ¿en qué artículo del Código Procesal Penal se dice que la parte puede presionar a los testigos? En esos términos. ¿O acaso no dice que las preguntas son claras y directas?
que no puede haber coacción, entonces hay que tener en cuenta nuestro modelo y por lo tanto si buscamos la verdad hay que ver cómo hacemos las preguntas por los dos lados, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. O sea, a veces uno viene a aprender modelos de otros países y quiere extrapolarlos totalmente cuando no coinciden con los 566 artículos de nuestro Código Procesal Penal. Obviamente sirve la litigación oral, pero teniendo en cuenta lo que ayer han expuesto sus compañeros, hoy día también, que es poniéndose en la cabeza del juez, en la mente del juez, que el sistema de valoración de la prueba, ¿cuál es? El de la sana crítica. Se supone que si son testigos hay que ver reglas de la experiencia, reglas de la lógica para apreciarlo, y si son peritos también el tema de los conocimientos científicos. Nosotros tenemos una casación antigua, una casación 5-2007. Seguramente se van a acordar, casación 5-2007, que habla que en la apelación en segunda instancia, ¿qué control puede hacer la sala de apelaciones? Y lo que se dice es, solo se puede controlar las zonas abiertas, no se puede controlar las zonas grises. ¿A qué se refiere con las zonas grises? O sea, se condena a alguien, va a la segunda instancia, no se puede controlar la prueba en las zonas grises. ¿Por qué? Porque las zonas grises sería desde la casación lo que el órgano judicial por la inmediación aprecia, o sea, tono de voz, expresión corporal, algún otro dato. Esas son las zonas grises que no se puede, leyendo las actas o de repente escuchando el audio o viendo el video, apreciarlo bien. Lo que sí se puede controlar, dice esa casación antigua, tiene un origen español, obviamente, europeo continental. Lo que sí se puede controlar son las zonas abiertas. ¿Qué son las zonas abiertas? Lo que se llama ilogicidad de la motivación. Reglas de la experiencia, reglas de la lógica. Supongamos que diga la sentencia que el testigo dijo que había visto y la declaración del testigo nunca ha dicho eso. O que digamos que una persona diga, bueno, ¿sabe qué? A pesar de que yo estaba cubierto totalmente con un pasamontañas que no tenía hueco, la verdad yo lo pude ver bien al sujeto. Y eso lo tome en cuenta, entonces eso obviamente es absurdo. ¿Me entiendes? Entonces esa casación se dio en esas circunstancias. Hoy día, con estos temas de razonamiento probatorio, la inmediación, creo que algún peso va a tener el tema de la inmediación, pero el principal, ¿cuál es? El tema de la valoración, utilizando los componentes de la sana crítica, reglas de la experiencia. Lo que está diciendo esta persona, ¿el hombre medio lo acepta o no lo acepta? Por ejemplo, yo les podría decir desde este escenario que hace 2 meses que no como. Hace 2 meses que no desayuno, no almuerzo, no como. ¿Qué les parece? Con el mismo tono de voz, con la misma expresión que vengo conversando con ustedes, y la pregunta es, ¿por eso, por mi tono de voz o por mi expresión corporal, lo que yo les digo sería creíble? Porque si fuera así, los oradores y los actores podrían creer a cualquiera. Hay un señor que mide 1,90 m, que es muy gordo, y el tema es que es político, y el problema es mirarle a los ojos, ¿no? O sea, porque el hombre habla maravillosamente. Si lo miras a los ojos, perdiste. Entonces el tema está, es un orador, ¿no? Entonces es un actor, pero puede ser que lo que digan algunas personas, a pesar de dominar esta capacidad de transmisión de información, sea falso. Y por lo tanto hay que ver el tema desde las reglas de la experiencia y desde las reglas de la lógica. O sea, tenemos que aprender eso y tenemos que mejorar nosotros en nuestra formación. Y después otro tema que habló el profesor Elías, tiene que ver con el tema de las pericias psicológicas, ¿no? Pericias psicológicas, escuché. Ayer hablamos un poco sobre eso, sobre el cambio que ha habido en nuestro país. Septiembre del 2016, el Ministerio Público ha publicado un nuevo protocolo de pericias psicológicas, ¿no? Porque antes de septiembre del 2016 era el perito psicólogo, tenía que esforzarse por hacer su pericia psicológica en 30 minutos. Entrevista única a las menores víctimas de delitos sexuales. ¿Pero qué pasa? Septiembre del 2016 se ha establecido que tiene que ser 4 horas. En cada hora aplicar distintos test. Porque si no, se supone que ese protocolo del Ministerio Público de septiembre del 2016 se está adecuando a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, que tiene un protocolo estándar que se llama DSM-10. Si no, no es científico. Acuérdense que la ciencia, la verdad, todos los métodos científicos tienen un montón de errores, hay que encontrar el que tenga menos errores para poderlos utilizar. Ese es el tema de la epistemología. En este caso concreto, con este protocolo se considera que nos acercamos mucho a eso. Inclusive podríamos discutir y decir, sí, pero en la Organización de la Mundial de la Salud, en el DMS-10 que se ha copiado, lo ha hecho pensando en el hombre europeo continental, español, italiano, alemán, y nosotros somos diferentes, tenemos otra idiosincrasia, otra cultura, pero peor era como estábamos. Pero vienen otros datos, fíjense ustedes de lo valioso que es esto. ¿Cómo se llama la pericia que se hace en los delitos sexuales a las víctimas, a los imputados? En otros delitos también se practica esta clase de pericias. ¿De qué especialidad tiene que ser el perito para hacerla? ¿Cómo se llama? Forense.
pericia psicológica forense. Quiere decir que no basta con ser psicólogo para hacerlo. Tendrían que ser forenses. La pregunta es, del 100% de peritos que tiene el Ministerio Público que hacen estas pericias, del 100% de peritos forenses que tiene la Policía Nacional, dicen que son forenses o peritos, ¿cuántos son forenses? Porque han estudiado la segunda especialidad o no. Porque si no han estudiado la segunda especialidad, recién hace 8 años se enseña la segunda especialidad en nuestro país en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Entonces, cuando se convoca un concurso en el Ministerio Público para ser perito, ¿se exige que tenga la segunda especialidad de forense? No, porque si no, no habría personal. ¿Me entiendes? O sea, ahora otra cosa, no bastaría con que tenga la segunda especialidad de forense. Las técnicas que se utilizan son dos, entrevista y observación. Entrevista, o sea, no quieres hablar, igual te estoy mirando, te estoy observando, te hago una pregunta, voy haciendo tu diagnóstico. Entrevista y observación. Entonces, a pesar de que fuera forense, necesitas que tener un entrenamiento permanente para poder acertar más, especialmente si no vas a tener mucho tiempo. Pero acá viene el problema. Cuando era entrevista única de 30 minutos en el Ministerio Público, ¿estaban al día los peritos para hacer esas pericias o tenían todavía mucho atraso? Hoy día no se ha incrementado el número de peritos en los términos que corresponde, no ha mejorado el sueldo, no son forenses, y la pregunta es, si tienen que utilizar 4 horas ahora, y antes era 30 minutos, peor todavía, acá en las 4 Limas no se nota. ¿Saben por qué? Porque acá, desde el 15 de enero del 2011, solo hay reforma procesal penal para algunos delitos contra administración pública. No hay reforma procesal penal para todos los delitos comunes, entre ellos delitos contra la libertad sexual, donde hay audiencias de control de plazos. O sea, yo soy el abogado del investigado, soy el abogado del imputado, no hace la pericia dentro de un tiempo, pido control de plazos y lo llevo al fiscal y podría archivarse el caso. ¿Por qué? Por la demora. Es un problema serio hoy día para las personas que trabajan como peritos en el Ministerio Público, porque están saturados de trabajo. Se supone que el ideal desde el protocolo del Ministerio Público de septiembre del 2016 es que no sea el mismo día las 4 sesiones de pericias de 1 hora, porque estamos tratando, si se trata de una menor, proteger la indemnidad sexual, que crezca libre de traumas, de taras psicológicas, y entonces no es conveniente que las 4 sean el mismo día, aunque sea 1 hora. Entonces, salvo, dice el protocolo, que se vaya a ir y no regrese, en cuyo caso hay que hacerlo en el mismo día. Pero ¿qué pasa? Ya le dije yo que es imposible materialmente porque los psicólogos trabajan de 8 a 2 nada más. Y además imagínense cómo será el retraso que hay si antes cuando era media hora no estaban al día, ahora que son 4 horas y no ha aumentado el número de psicólogos, bien complicado el tema. ¿Y eso qué tiende? A la impunidad. Ahora, otra cosa. Se supone que tenemos jueces, fiscales y defensores, ayer les dije, lo ideal sería que cada uno de nosotros contemos con un epistemólogo, con alguien que nos diga el método que se utiliza, el protocolo, es el más racional, que tiene menos errores. Pero eso es imposible porque no hay recursos. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que contar con cierta preparación para que eso sea así, de tal manera que podamos preguntar y no pase. Miren, nosotros estamos casi al 99% con el código del 40. ¿Qué pasa si una persona dice, me ha falsificado un documento, mi firma en ese documento? ¿Qué va a pasar? ¿El señor fiscal qué hace? Que vaya a la policía. O sea, va a depender del policía que te condenen o no por falsificación de documentos. Ya, viene la pericia, dice, sí, el documento es falso. ¿Dónde quién va a ir para corroborar que él hizo ese documento y que es su firma? ¿Dónde quién tendría que ir? ¿Dónde un juez, dónde un fiscal, el secretario? ¿Están todos ellos en la instrucción? Son sumarios los procesos. ¿Están todos ellos en la instrucción? Le preguntan sobre el tema de quién lo ha hecho, o sea, idoneidad y cómo lo ha hecho, protocolo, o simplemente 161 del Código de Procedimientos Penales de 40, ratifíquese el contenido y firma, sí, pum, y con eso matan. Y no sabemos si eso científicamente o perdón, todavía, peor todavía, porque ayer no se ha dicho, creo que hoy día tampoco, porque no era el tema, ayer solo se citó un informe del Instituto Federal de Ciencia del año 2009 de los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene 1.200 páginas, que está en inglés. Y en ese informe de 1.200 páginas del año 2009, lo que se dice es que todo lo que son técnicas forenses no son científicos. Todo lo que son técnicas forenses no son científicos. Lo que no es científico no es la verdad. ¿Qué cosas son técnicas forenses? La pericia grafotécnica, la pericia dactiloscópica y otras más. No son científicas. ¿Quiere decir que no son pruebas? Sí, no son pruebas. ¿No valen nada? Tampoco. Valen como indicios. Hay que corroborarlo con otra información. Sin embargo, acá no hemos llegado a eso.
Estamos hablando de estándar, de prueba acá. Imaginen, entonces tenemos que aprender todo eso, porque la idea es que el proceso penal tiene que encontrar un equilibrio entre qué, entre garantías y eficiencia. O sea, está bien, hay que evitar que haya impunidad, hay que dar una respuesta a la víctima, a la sociedad, eso se llama eficiencia, pero también hay que otorgarle todos los derechos que tengan las personas investigadas y que tengan los imputados. Por eso sacamos el acuerdo plenario penal 4-2015, acuérdense, 4-2015, que se refiere al valor de las pericias médico-legales y psicológicas. A pesar de que se refiere a eso, tenemos al comienzo conceptos generales sobre el tema de la pericia, que ustedes lo pueden utilizar. No citamos la sentencia de la Corte Suprema Norteamericana de 1993, 4-2015, acuerdo plenario de las salas penales de la Corte Suprema, pero también pueden entrar a internet, ayer hicimos alusión a eso. Quieren ver esa sentencia del caso Daulo versus Merrell, quieren ver la cita, vean la sentencia del caso Yarse por homicidio calificado en el Estadio Monumental. Por primera vez en el Poder Judicial del Perú, citamos en esa sentencia del caso Yarse, ese caso de la Corte Suprema Norteamericana, donde se plantean estos criterios, que ha habido toda una evolución, como lo planteó ayer Raquel Limay en su exposición, y por lo tanto, sí se puede. Estamos avanzando. Les quería decir que este es el libro original, por si acaso. Los jueces no usamos libros pirateados. Ricardo, acá está, puede comprobar las hojas. Él le habló de prueba prohibida, que verifique que las hojas son auténticas. El profesor Pifil, para que vea, original, ¿ah? 50 euros nada más, total, la cultura vale más, ¿no? Hay que respetar el derecho de autor. Este es el libro de la profesora Juliana Mazzoni, que la vamos a tener acá desde el 21 de septiembre. También van a ver, aparte de faja, seguramente otras actividades, pero vamos a ver qué dice acá. Para empezar, esto es tan interesante, porque como le dije yo, ella habla inglés. El 100% de bibliografía es en inglés, como de la profesora Carmen Vázquez Rojas, de la Universidad de Girona, que ella dirige esa maestría, cuando hace ese libro de la prueba científica, la prueba pericial. O sea, empieza por lo más tranca, la prueba científica. Empieza por lo más difícil y termina en el tema de la prueba pericial, desnudando que estamos muy mal. No se ha hablado mucho de eso acá, pero lo que se dice es que solamente hay que controlar la solvencia científica o técnica de la pericia oficial, y ¿por qué no la de parte? La de parte, ¿no? O sea, la parte trae un perito siempre que le conviene. No, pues no te pases, ¿no? También tiene que haber un compromiso con la ética y por lo tanto el juez, el fiscal, el defensor tiene que controlar eso. Entonces tienen que adquirir el libro de Carmen Vázquez Rojas, de la prueba científica, la prueba pericial. Y al final, cuando vean la bibliografía, ella es mexicana, es doctora en Derecho Probatorio en la Universidad de Girona, ahora dirige la maestría allá, y lo que les quiero decir es que ella habla inglés. El 100% de bibliografía del libro de la profesora Carmen Vázquez Girona, el 100%, diría el 99%, todos son autores científicos norteamericanos. Entren en internet, Larry Laudan, máxima autoridad, Susan Hack, por lo tanto nos traen una información maravillosa, nueva, que no conocemos. Ojalá que la profesora Carmen Vázquez Rojas, es muy joven, tiene 34 años, pero es una verdadera científica, tenga tiempo y nos pueda acompañar del 1 al 5 de octubre también, para que ustedes, los que no sean jueces auxiliares, la puedan conocer por YouTube, por Facebook. Y algunos de ustedes, obviamente los que siempre vienen en faja, tendremos que tenerle alguna consideración, que se saquen un 50 en el examen que vamos a tomar, y seguramente que de repente le pinta la Virgen y pueden estar, ¿no? Para que le cuente a los 120 que han venido esta noche cómo es el Congreso de Jueces y Auxiliares, ¿no? Pero lo van a ver por YouTube y Facebook gratis, así que no se preocupen. Lo único que va a pasar es que no van a tener la posibilidad de inmediación, pero igual todos, el sistema de justicia tiene que capacitarnos a todos, porque todos, este es un tema, como fue litigación oral 2004, desconocido, así que vamos a estar juntos. ¿Alguna pregunta para Daniel Pifil? ¿Nadie le ha preguntado nada sobre la prueba prohibida? ¿Tiene un libro publicado incluso sobre eso? Izaga, ponle el micro a alguien para que le pregunten algo. ¿Has concertado con alguien, Daniel? Una par de preguntas, por lo menos, para que te luzcas. A ver, mi alumno de San Marcos, a ver. Ministerio Público del Callao, compadre, tú como yo no sé, tienes que aprender, ¿ah? Porque tienes que ser corresponsable de lo que está pasando, ¿ah? A ver. Bueno, doctor, como ya lo han dicho anteriormente, felicitarlo, ¿no?, por la actividad, que no viene desde ahora, viene ya desde muchos años que usted viene dirigiendo, el desarrollo que estimula, ¿no?, con estas conferencias. Y la pregunta para Daniel iría en cuanto al desarrollo jurisprudencial, ¿no?, que podría darse entre las distinciones dogmáticas que hay de las diferentes categorías de prueba prohibida, prueba ilícita, si ya
¿puede decirse que en el Perú hay una doctrina establecida o si es un tema que todavía, a su entender, está pendiente de ser zanjado? Buenas noches nuevamente. Gracias por la pregunta. Como tuve la oportunidad hace poco, el 18 de mayo, de presentar un libro sobre prueba ilícita, justamente el doctor Neira Flores con el doctor Pablo Sánchez y el doctor Codio Nueva lo presentaron. En ese libro he encontrado como una búsqueda también en la jurisprudencia penal peruana. Me baso mis estudios en el sistema comparado, tanto España, Norteamérica, porque son fuentes que hay que citar. No obstante, yo tampoco creo, como dice el profesor Ibáñez, en McDonaldizar todo, ¿no? Es decir, McDonald's está en todo el mundo y sin mayor filtro. Así pasa con la justicia penal también. Los temas de simplificación procesal, los temas de justicia penal negociada, está también en todo el mundo. El tema de prueba ilícita también está en todos los, especialmente en Europa. Y lo malo de ello es que se copia mucho, se copia sin mayor sustento. En ese libro, justamente, analizo jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, la Corte Suprema. Y puedo decir que del año 2000 hasta el año 2018 he encontrado como unas 80 jurisprudencias que abren el tema. En ese sentido, la jurisprudencia mayoritaria menciona que la prueba ilícita, porque también se habla de prueba prohibida, prueba ilícita, prueba irregular, prueba defectuosa, la concepción es que la prueba ilícita es cuando se vulneran derechos fundamentales. Sí. La regla general es que no se valore, especialmente cuando vengan de torturas o temas de inviolar domicilio. No obstante, para casos graves o de conmoción social, como se quiera, corrupción, terrorismo, crimen organizado, se generan excepciones. ¿Sí? Excepciones no necesariamente sacadas del propio sistema norteamericano, sino son excepciones propias, nuestras. Por ejemplo, en el caso Polo II, en el año 2006, se menciona cómo podría valorarse en un tema de terrorismo una excepción a la regla de exclusión. Temas como, que eso también está estudiado incluso por un compañero de la maestría y que también escribió un libro, Juan Sánchez, sobre la teoría de riesgo. Se habla mucho de cómo una excepción a la teoría de riesgo, pero teoría de riesgo, ¿qué significaba? Que si, digamos, una persona con su interlocutor hablan de un tema ilícito, si uno de ellos graba, eso se tomaba como válido. Es el popular de los videos, pero al final también la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema mencionó que eso no es ilícito, eso no es prueba ilícita. ¿Por qué? Porque está dentro del contenido de los derechos fundamentales del secreto de comunicaciones. El problema está, y como bien dice el Tribunal Constitucional peruano, si eso se difunde, pues ya es otro tema. Entonces, la jurisprudencia del Perú sí se generan excepciones que para mi punto de vista es coherente en un Estado Constitucional de Derecho. No, nuestro sistema es, en principio, respeta los derechos fundamentales. Pero ahí habría que ponderar en cada caso concreto, ver qué excepción se podría validar o no. Y eso se ocurre generalmente en temas graves, ¿no? El profesor Neira también en el año 2004 hizo un pleno en Trujillo, donde justamente se revisó el tema de excepciones. Pero sí, hay jurisprudencia. Últimamente se está, en abril de este año, también la Corte Suprema sacó una última casación. Después, en noviembre del año pasado, también se habló de un tema de corrupción de funcionarios. Se había entrado a las computadoras de funcionarios del Estado del Ministerio del Interior en el año 2005 y justamente el tema era si se valoraba o no eso. En principio había una lesión de un derecho, pero también aplicando el test de proporcionalidad, el test que tanto aplica el Tribunal Constitucional, pudo validarse.
En la doctrina, si hablamos de epistemología, el profesor Jordi Nieva menciona que hay que dar un tratamiento distinto y él prefiere hablar de el fin de la verdad, hablar si los hechos son notorios, relevantes, habría que validarlo. Yo creo que ahí puede haber un filtro. No se puede valorar todo, sino en caso por caso, como mencioné. Quiero aprovechar la oportunidad también, como había señalado el profesor Neira, el tema que estamos dialogando desde ayer, creo que es necesario reevaluar todo lo que hemos avanzado sobre prueba testimonial, prueba pericial, prueba documental, prueba ilícita, para darle otro contenido, un contenido con mayor sustento. ¿Por qué? Como menciono, yo no estoy en contra de la litigación oral ni todo de ello. Si sirve para mejorar el desarrollo del juicio oral, está muy bien. Para mí se complementa, igual como se complementa la epistemología como el garantismo. Pero hay que reevaluar todo ello, ¿sí? Bajo los criterios que se ha expuesto, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Elías ha expuesto muy bien sobre la psicología del testimonio. En lo personal, es un tema que no me había detenido tanto a evaluar. Con la profesora Mazzoni, allá en Girona, justamente lo comencé a repensar y acá Ricardo lo ha expuesto muy bien, ¿no? El tema de la prueba pericial, hablaba la profesora Carmen Vázquez, hablaba con Juan Sánchez en su momento y con Raquel Limay, que creo que están abocados a eso para sus estudios de máster. En el Perú falta mucho que estudiar sobre prueba pericial, la prueba científica. No se podemos hablar sin prueba científica. Vengo hasta el 21 de julio trabajando en el Ministerio Público y en los tres últimos años dentro del gabinete de asesores hemos estado preocupados para mejorar esa calidad del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El Ministerio Público, en tema pericial, le falta mucho evolucionar. Hay peritos en IML, hay peritos contratados bajo oportunidad de terceros. No hay una unificación en eso. Luego, como le mencioné al inicio, ¿no?, también necesitamos una comunidad de expertos para que realmente los criterios de Dauber se apliquen en nuestro país. Gracias. Vamos a... Qué bueno. Excelente. A ver, varias preguntas. A ver, qué para que nos ayude a resolver. A ver... casos reales. La policía va a intervenir un inmueble, incauta 500 kilos de clorhidrato de cocaína. La pregunta es, para hacer una operación e incautar 500 kilos de clorhidrato de cocaína, ¿lo puede hacer en forma inmediata? Yo, oficial, comandante, mayor, y decir, a ver, todos, vamos 20, o vamos 10, o vamos 5 a tal lugar porque vamos a hacer una intervención, tengo información de inteligencia que en el interior hay una gran cantidad de droga. ¿Puedo hacerlo así? Porque para aquella flagrancia, hemos dicho nosotros en el acuerdo plenario penal sobre el proceso inmediato reformado que la flagrancia es la percepción sensorial que frente a uno se está produciendo un delito. Quiere decir que no hay tiempo para avisarle al señor fiscal, tenemos un caso, ¿qué hacemos? Ahora la pregunta es, si yo voy a intervenir un inmueble como policía, ¿voy a ir solo? Sobre todo si tengo información que hay gran cantidad de droga, la droga estará sola, habrá mucha gente, estarán armados. ¿Tengo que armar un operativo? ¿Tengo que planearlo? ¿Va a tomar tiempo? Por lo tanto, también debo avisarle, señor fiscal, tengo estos indicios y por lo tanto, ¿qué hacemos? Ahí lo vamos a hacer así. El Código Procesal Penal, en el artículo 65, inciso cuarto, dice que la Fiscalía diseña la investigación estratégica. En litigación oral, eso significa hipótesis de teoría del caso, componente jurídico, fáctico y probatorio. O sea, no vamos a encontrar la frase litigación oral en los 566 artículos del Código Procesal Penal, porque el Código Procesal Penal tiene un origen europeo continental, español, italiano, alemán, francés, Portugal, y por lo tanto hay conflicto, hay una colisión entre sistemas procesales y cada uno tiene su propio lenguaje. No lo vamos a encontrar, pero eso no quiere decir que lo que en un modelo tiene un nombre en el Código Procesal Penal también se tenga que realizar, porque los fiscales ni la defensa van a improvisar. Y eso se llama diseño de investigación estratégica, que es otro sinónimo también de teoría del caso, planeamiento, mapa, en fin, etc., etc. Entonces el asunto es que no se puede decir que es un caso de flagrancia. Por lo tanto, debió decirle al señor fiscal y el fiscal debió pedirle al juez una autorización para ingresar un inmueble. Y si no es así, es un allanamiento ilegal. ¿Ya qué hacemos con los 500 kilos de clorhidrato de cocaína, profesor Daniel Pifil? O sea, decimos...
se violó el derecho fundamental a la violación del domicilio y por lo tanto los, ustedes 50 que están involucrados en esto, del cártel de Tijuana, del cártel de los Colochos, todos a su casa, y los 500 kilos hay que incinerarlos. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la solución en ese caso? Porque eso desgraciadamente es normal en nuestro país. Grandes casos de droga y no hay autorizaciones judiciales. ¿Qué hacemos? ¿Qué te parece? A ver, ¿cómo resuelves ese problema? A ver. Gracias, doctor Neira, por la pregunta. En principio, este es un tema muy complejo. La prueba ilícita es un tema de prueba ilícita, se vulneró un derecho fundamental. Pero tengan en cuenta que en el sistema jurídico peruano o dentro de un Estado constitucional de derecho, no solamente se protege derechos fundamentales, por ejemplo, se protege otros bienes jurídicos constitucionales. Eso está en el artículo 45 de la Constitución, 46 de la Constitución Política. El Estado protege o lucha contra la corrupción, lucha contra el tráfico de drogas. Y en esos casos concretos, así como menciono el caso de noviembre de 2017, hay que ponderar los casos concretos, ver las circunstancias en concreto y luego buscar una solución. En principio esto sería prueba ilícita. No habría que... No es mi cumpleaños. Bueno. Habría que ver justamente los casos en concreto. Segundo, esta es una prueba ilícita. No se puede incentivar en principio la actuación así del Estado. Tanto la policía fiscal no puede involucionar a esos actos. Pero cuando ya se realiza, ahí corresponde una responsabilidad de los policías o fiscales que han cometido esta vulneración y ver circunstancias, como usted sabe, en mi libro menciono el té de proporcionalidad como una solución en casos concretos y buscar la solución adecuada. Claro. Yo creo que sí se podría, son 500 toneladas, en su caso narcotráfico. Claro, ¿no? Porque normalmente el argumento de defensa de los intervenidos es la policía me lo ha colocado. ¿De dónde va a sacar 500 kilos de cocaína la policía? Si la policía está diciendo que la policía es corrupta, mejor la vende, ¿no? ¿Cuánto vale un kilo de cloreto de cocaína? Por 500 multiplica, pero está diciendo, no, me ha colocado los 500 kilos, ¿no? Pero problemas reales. Ahora, en estos últimos tiempos, he estado escuchando a los filósofos, el proceso debe servir para dar una respuesta lo más próximo a la verdad, y entonces, este tema de que se ha violado un derecho fundamental para obtener la prueba, el elemento de convicción, va contra la verdad, ¿por qué tiene que existir la prueba prohibida? ¿Por qué tenemos que excluir esa prueba? ¿Por qué no la podemos utilizar para llegar a la verdad? ¿Cuál es tu comentario? Sí, justo al inicio cuando hablaban que había dentro del sistema interno reglas epistemológicas que prefieren la verdad como el proceso especial de coacción eficaz, que a veces se trata de dar un beneficio premial para obtener más información útil y relevante para sancionar a los demás procesados o inmersos en una organización criminal, también se menciona que hay reglas que van contra esa epistemología. Entre ellos era la simplificación procesal, traducción anticipada, que prefieren la verdad consensuada o verdad negociada en vez de la verdad como correspondencia, como mencioné. Dentro de eso también mencioné que la prueba ilícita lo toman como una regla contra epistemológica, porque se prefiere los derechos fundamentales y no la verdad. El profesor Jordi Nieva mencionaba justamente en el máster, él desarrolla la evolución de este tema en Estados Unidos, pero al final concluye, si es una prueba relevante para el proceso y evidentemente notoria, hay que valorarlo. En el caso, para Jordi Nieva, el que comenta el profesor del ejemplo, debe ser valorado. Yo estoy más o menos de acuerdo ahora, pero hay que colocar límites. Por ejemplo, el profesor Jordi Nieva dice, hasta una tortura se puede admitir. Yo creo que no. La tortura es un tema, es ir en contra de la evolución de los derechos fundamentales. Si vamos a la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es el núcleo inderogable de los derechos. Si uno de nosotros vamos en contra de ese núcleo inderogable de derechos fundamentales, ya no existimos como sociedad. O si vamos a la época de la caverna, o el ojo por ojo, o diente por diente, yo creo que hay que buscar. Yo creo que sí, la prueba, incluso yo me considero garantista, o me consideraba garantista antes de ir al máster. Pero menciono que en el libro que sí se puede valorar prueba ilícita, siempre y cuando salga de teleproporcionalidad. Pero esos ya son otros criterios que tienen que ver con ponderación. Y ese criterio que puede valorarse prueba ilícita sería una regla justamente a favor de la verdad, una regla a favor de la epistemología.
Ya. Y acá la última pregunta. Hemos hablado que el Código Procesal Penal peruano tiene un origen europeo continental. Acuérdense siempre eso. No es adversarial. Español, italiano, alemán, francés, Portugal, un poquito de Chile, un poquito de Colombia, un poquito de Costa Rica, pero principalmente europeo continental. Entonces, si eso es así, ¿por qué utilizamos jurisprudencia norteamericana para el tema de la prueba ilícita? ¿Y por qué no utilizamos, por ejemplo, jurisprudencia española como la conexión de antijuricidad, como el coste social, como el test de proporcionalidad? Y quiero contarles algo. Hace más o menos unos 5 años vino un juez de la Corte Suprema Norteamericana Perú, que fue el juez que duró más años, 27 años, Antonín Scalia. Antonín Scalia ha muerto hace un par de años más o menos, 27 años duró como juez de la Corte Suprema, ya solamente son 9 jueces en la Corte Suprema y ven todas las materias. Es otro mundo porque se plantean 6.000 recursos y se escoge 120 al año, le llaman certiorari, y solamente un mes al año, en febrero, se escuchan los informes orales. 1 hora por cada parte y tienen 10 meses para hacer las sentencias. Entonces, por eso son los casos de discriminación racial, el aborto, sentencias de 1.000 páginas, 800 páginas. No es como acá que vemos en segunda instancia, robo con agravantes, ¿no? Violación a la libertad sexual o en casación a algunos otros temas. Entonces, también para que, como dice el maestro Miquel de Tarufo, para que pueda haber una gran producción de doctrina en la jurisprudencia que se necesita, que haya poca carga para tener tiempo para hacerla también. Aparte que los jueces de la Corte Suprema tengan capacidad profesional para eso, pero también tiempo. Pero si todos los días tienes 4 casos diarios que resolver y tus compañeros tienen otros 16, o sea, 5 jueces, 4 cada uno, 20 casos que resolver al día, entonces es un tema complicado. Aparte, todos los días hay que escuchar informes orales, hay vistas en el código antiguo, hay audiencias en el código 957, en fin, que ya resta tiempo. Entonces, este señor Antonín Scalia, que era juez de la Corte Suprema norteamericano, le preguntaron hace como, más o menos, estamos en el 2018, le preguntaron hace 8 años, 9 años, y le dijo, señor juez de la Corte Suprema norteamericana, el más antiguo de todos, ¿sabes? Los jueces son de por vida ya, allá no hay ratificación. Entonces, el asunto no es que cada 7 años hay que ver si te quedas o no te quedas, depende del CNM, qué miedo, ¿no? Entonces, el asunto está los pelos de punta, ¿no? Porque imagínate si no sabes canciones, no sabes rock, ¿no? No, yo sé comer bien rico, pero no sé cocinar. Entonces me acabo de comprar el libro de Gastón Acurio, de todas maneras, para prepararme, ¿no? 600 recetas de tipo gourmet y así de repente puedo calificar el próximo examen, ¿no? Poco a poco, uno tiene derecho, uno, me quedan 10 años nada más para ejercer la administración pública y por lo tanto puede ser que me ligue, ¿no? Me pinta la Virgen por ahí, ¿no? De repente me preguntan una SRAC, porque la ley, la doctrina y la jurisprudencia no sirvió en nuestro país para que algunos jueces sean delincuentes. Entonces ya la ley, la doctrina y la jurisprudencia podrían ser la solución para que el sistema de justicia sea diferente. Y yo ahora más que nada estoy pensando en llevar a Manuel Serrat y digo, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, de repente por ahí está la solución, ¿no? Entonces el asunto es que le preguntan al juez Antonín Scalia, más o menos en el año 2011, más o menos, ¿se acuerda que derribaron las Torres Gemelas en Estados Unidos? Esos aviones, se cayó abajo y le dicen, señor juez de la Corte Suprema norteamericana Antonín Scalia, ¿usted qué le parece si hay personas que saben quiénes son los autores, de quienes han derribado las Torres Gemelas en los Estados Unidos, que les extraigan las uñas para tomarle su declaración? Y la respuesta fue, guerra es guerra. Cuando llegue el caso a la Corte Suprema ya veremos. ¿Qué les parece? ¿Qué quiso decir? Entonces, regreso a la pregunta. La pregunta era, el Código Procesal Penal peruano no tiene un origen anglosajón, no norteamericano, no inglés, fuentes europeas continentales, como el código que estamos abandonando, el 40, francés, ¿no? Europeas continentales. ¿Por qué no utilizamos la jurisprudencia de países europeos continentales y por qué utilizamos todo el mundo? Tú has citado ahora el caso Polo 1, 2, tiene que ver con casos de terrorismo del año 2005, 2006, ya utilizábamos eso, el Polo, la avenida del Polo, frente a la embajada de Estados Unidos, un coche bomba que explotó, mató gente, destruyó muchas propiedades y ahí se citó una jurisprudencia en la etapa intermedia. A ver, coméntanos tú, porque tú eres un experto en esto, Daniel. Gracias. Gracias nuevamente por la pregunta, doctor Neira. Justo una de mis principales críticas dentro del desarrollo sobre prueba ilícita es que tomamos mucho el sistema norteamericano. Es decir, hasta el año 2005, los manuales o tratados que hablaban sobre el proceso penal en el Perú sobre prueba ilícita, capítulo, prueba ilícita,
jurisprudencia, fruta árbol envenenado y todas las excepciones de Norteamérica. En mi caso soy crítico sobre ello, porque considero que el sistema norteamericano, tal como no lo reconocen varios doctrinarios, tiene otro fundamento. El fundamento era disuadir a los policías. En cambio, el sistema europeo continental, el español, el peruano, tiene otro fundamento, que es la protección de derechos fundamentales. En España, justamente, mi tesis de pregrado, menciono que la prueba ilícita es como una garantía procesal a favor del procesado. Sí. Mi tesis de posgrado, que también fue jurado el doctor Neira, yo recién comienzo a recibir excepciones a esa garantía. ¿Y en qué me basé para mencionar que es una garantía procesal a favor del procesado? Me basé en la jurisprudencia española. La sentencia 114 de 1984 de España mencionaba que existía una garantía nominada que permitía excluir la elección de hechos fundamentales en la investigación penal. Eso se basaba en la presunción de inocencia, el debido proceso y otro derecho fundamental. Cuando realizo mi tesis, menciono que el fundamento es la posición preferente de derechos fundamentales, el debido proceso y la dignidad de la persona humana. Lastimosamente, el proceso de magnonización que tanto advertía el profesor Andrés Ibáñez, incluso el profesor Tarufo, si no me equivoco, también llega a España a realizar. España saca esa sentencia en el año 84, dos años después, lo legaliza, tal como tenemos el artículo 8, estudio primero del Código Procesal Penal, realiza una introducción sobre ley orgánica del Poder Judicial. Toda una elección de contenido de derechos fundamentales es ilegítima, no puede ser valorada, ni directa ni indirectamente. Es lo mismo que tenemos el artículo 8. Después, ellos tratan de crear sus propias excepciones, como la Comisión de Antijuricidad, pero a partir del año 2000 hasta la fecha, se comienza a aplicar las excepciones de Norteamérica. Es decir, también ha caído en ese proceso. Y lastimosamente, cuando nosotros comenzamos a estudiar o desarrollar caso por caso de su desarrollo, se está aplicando. A veces se aplica en jurisprudencia. La sistematización de mi libro, trato de realizar una sistematización de excepción en la jurisprudencia penal peruana, pero tampoco me hablo de la buena fe. Para mí, la excepción de buena fe en Norteamérica no debe ser aplicada en el Perú. Descubrimiento inevitable tampoco, porque es como una hipótesis que no tiene ningún contenido, no tiene una certeza. Ahí comienzo a criticar una por una y al final digo que hay que aplicar a poner eso. Quiero aprovechar y agradecer la participación del doctor Neira. Es muy bueno Faja, es decir, nosotros hemos tenido compañeros en el máster de diversos países de América Latina y Iberoamérica y mencionaban que estas conferencias ellos lo ven. Supongo que ahorita no están siguiendo. Y de verdad es muy importante ello, ¿no? Nos ven 83 países, siempre. Yo fui al Congreso Internacional de Razonamiento Probatorio porque ellos me motivaron, fui a Girona y además la siguiente semana el maestro, el gurú de la prueba, Miquel Tarufo, iba a hacer clases, iba a enseñar en la tarde y en la mañana Daniel González ayer. Y dije, eso me enteré acá en la Católica, en el seminario, en Pontificia Universidad Católica, hicimos un seminario en abril de este año sobre la prueba y conversando me enteré, porque yo no pensaba ir, porque dije, me compro el libro de ponencia, me sale más barato por $100, lo leo, porque ir allá hay que invertir mucho dinero, el pasaje nomás son $2,000 a Barcelona y de ahí una hora en tren, AVE, alta velocidad, 300 kilómetros por hora, después la estadía, la comida, $5,000. Entonces, entre $5,000 y $100 tienes el libro, lo lees cuantas veces quieres, se lo presta a tus amigos, encima te lo piratean, no les cuesta nada. Entonces, pero me animé cuando dije, pucha, el Congreso, Tarufo la otra semana, es un placer, Tarufo es el más sabio que hay en el mundo en el tema de la prueba y ellos se han hecho las 5 semanas porque ellos tienen una maestría que dura un año y presenciales 5 semanas, yo es imposible que lo pueda hacer porque si acá tú dejas de trabajar en el PJ, te pagan el 10% nada más y hay que mantener a las hijas, 23 y 20 años todavía, lindas, maravillosas, y entonces el asunto está... que nada, por eso estos chicos están acá, porque han aprendido cualquier cantidad, están en el 7º mes ya de la maestría, imagínense cuando terminen toda la maestría, presenten su trabajo de investigación, pues va a ser el doble de lo que saben, o sea, ojalá que también ya nos hagan caso todavía y podamos volverlo a invitar para que vengan gratis,
¿no? Porque a veces se le suben los humos a los muchachos. Entonces el asunto está en que valió la pena. Y también ustedes, no es que quiera hacer una propaganda, nada, pero está, ahora se han abierto las postulaciones a la maestría de razonamiento probatorio de Girona, creo que hasta octubre. Miren la propaganda, Universidad de Girona. Aparte de eso, si ustedes buscan Cátedra Jurídica Girona, van a ver ustedes que cualquier cantidad de información gratuita está en las conferencias de los grandes científicos que yo les estoy hablando, que van a venir acá gratis. Pueden ver Tarufo, Jordi Nieva, Jordi Ferrer, perfecto, Andrés, porque ellos, incluso el congreso que acaba de llegar en Girona, que me ha costado $5,000 invertir, lo han publicado todo. Todo está ahí. Si hubiera sabido eso, por eso el otro año no voy. Espero que pase un mes para que lo cuelguen todo y veo todo y no me cuesta nada. Entonces pueden ver todo, todo, todo. 3 días fueron, del miércoles 6 al viernes 8, fue de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde, pero 2 días antes hubo un coloquio con esta profesora Juliana Mazzoni, y eso no sé si lo habrán colgado o no, pero es maravilloso. Entonces, el tema, el talón de Aquiles en la reforma procesal penal hoy día son dos. Uno es la prueba, la valoración de la prueba, y segundo, la casación. Eso es lo que tenemos que aprender. De alguna manera, algo más sabemos del código, pero eso es lo que tenemos que apuntalar. Un tema, miren ustedes. En España, en Italia, Alemania, Francia, Portugal, es muy difícil que haya prueba prohibida. Es muy difícil que los policías, que por su trabajo son los que hacen las intervenciones, violen derechos fundamentales. Es muy raro, porque está profesionalizada la policía. Los policías tienen toda una carrera, ganan muy bien, son honorables. Decir que eres policía en esos países es todo un honor, cualquiera no es policía. Y nunca vas a encontrar un policía que sea abogado, economista, administrador, contador, como es acá en el Perú, para que asciendan. Porque allá los policías lo que tienen que estudiar es criminalística, porque tienen que investigar bien, tienen que buscar bien la fuente de información, y entonces es muy raro que se viole un derecho fundamental. Entonces, por esa razón, el discurso casi es uniforme en esos países, en el sentido que si se viola un derecho fundamental, hay que excluir la prueba, porque si no, se convierte en regla. Si tú permites una excepción, se convierte en regla y todos vulneran derechos fundamentales. Pero hay algunos casos que son límites. Y aparte aprovecho eso. Nosotros, el artículo octavo, él lo acaba de decir, pero voy a precisar un poquito más. El artículo octavo, el título preliminar del Código Procesal Penal peruano, que habla de que la prueba obtenida directo o indirectamente vulnerando el núcleo esencial de los derechos fundamentales salvo que favorezca al imputado, es una copia del artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Español. Exactamente, literal, la copia. Lo hemos copiado. 11.1, Ley Orgánica del Poder Judicial de España, está en el artículo octavo de nuestro título preliminar del Código Procesal Penal. ¿A dónde voy? En febrero del 2017, la segunda sala del Supremo Tribunal Español, ve casos penales nada más, febrero del 2017, ha resuelto una casación que es del señor Delgado Cova. Ustedes pueden entrar en internet, van a encontrarlo, si no escriban EFAJA y le vamos a dar la sentencia. Delgado Cova se llama el señor español, que es condenado por delitos tributarios en España y plantea su casación y va a la Corte Suprema. Febrero del 2017, 17 de febrero del 2017, resuelve la segunda sala del Supremo Tribunal Español esta casación, donde él dice, me han condenado por un delito tributario y hay una prueba prohibida. ¿Cómo se origina esto? Suiza, todos los países de Europa respetan los derechos fundamentales. Suiza, imagínense ustedes, poca gente, casi no hay delitos, no hay presos, están buscando latinos para ver si entran. Claro, africanos también, porque somos los que cometemos, latinos, africanos, marroquíes, ¿es así o no? Usted ha estado en España, en Europa, desgraciadamente, entre ellos es muy complicado que haya personas que cometan delitos, la gente respeta la ley. En Alemania, del 100% de condenas, en primera instancia, solamente el 6% apela. Solo el 6% apela. Todos confían. Si el juez resolvió así, 94% es porque así es. ¿Para qué voy a apelar? ¿Para qué voy a hacer perder tiempo a la justicia? No, ya no, ya. Acá el 100% no apela, el 150% apela. Y se supone que cuando se apela para qué. Se apela porque es una garantía. La segunda instancia, seguridad jurídica, son 3 jueces. Los jueces son seres humanos en primera instancia. Hay falibilidad, se pueden equivocar. Entonces hay que buscar una revisión en segunda instancia. En realidad, los que apelan lo hacen por eso, porque quieren tener seguridad jurídica y, bueno, quieren que haya una revisión del juicio de hecho derecho, o mucha gente, digo algunos quizás, ¿no?
apelen porque quieren ganar el caso de todas maneras. No importa si el juez se equivoca o no, si hay justicia o no, porque si gana el caso, maravilloso. ¿Qué les parece? O sea, del 100% de casos civiles, penales, laborales, se supone que solo uno puede ganar. O sea, 50% va a ganar y 50% va a perder, ¿no? En España, en Europa continental, la credibilidad de la justicia es muy alta. Acá, hoy día, desgraciadamente, ya no existe la credibilidad, creo yo, después del 12 de julio con este tema de los audios del CNM, complicado, estamos trabajando intensamente para que eso sea diferente, pero también están ustedes involucrados porque son abogados. También, ¿no? Ya salió el proyecto de reforma y toda la corrupción, o sea, todos tenemos que ser mejores, ¿no? Así que no es un tema solamente de jueces y fiscales, sino también del que ofrece el tema de la edad y del que está metido en el asunto, ¿no? Todos tenemos que ser mejores. Conclusión. HSBS. ¿Saben qué es HSBS? Es un banco. Acá en el Poder Judicial los que trabajan saben porque prestan dinero acá. Hay una sucursal. HSBS en Suiza. Hay un trabajador ahí, experto en informática, ve los estados financieros. Se apellida Falciani. El caso se llama Falciani. F-A-L-C-I-A-N-I. Falciani. El famoso caso Falciani en toda Europa continental. ¿Qué hace? Hurta la información electrónica financiera de la HSBS porque sospechaba, acá hay cosas raras, decía, acá tanto movimiento de dinero, no solamente gente suiza de otros países, se la voy a vender a la SUNAC de Suiza, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, porque por lo menos hay delito tributario si no hay lavado de activos. ¿Qué hace la SUNAC de Suiza? Denuncia por delito tributario un montón, condena un montón de suizos. Falciani, ¿qué hace? La vendió la información. Falciani agarra y se va a Portugal, vende también la información. Se va a Francia, vende la información. Se va a Portugal, se va a Alemania. O sea, que condenan en todos los países por delito tributario y todo el mundo le paga a Falciani. Hasta que llegue el caso de España, Delgado Cova. Delgado Cova es un viejito, es un jubilado. El año 2005 le dice a España, por si acaso he ganado 5.000 euros. Un euro es como $1.20, más o menos. 5.000 euros he ganado para impuestos. El 2005 por 5.000 euros. El 2006 dice, he ganado 8.000 euros, paga impuestos por 8.000 euros. Pero en Suiza tenía 150 millones de euros que no pagaba impuestos en España. Entonces, ¿qué pasa? Falciani llega, con Robin Hood, colaborador de la justicia, llega, pues, le dice a la SUNAC de España, toma, le hacen el caso, lo condena y plantea su casación a la segunda sala del Supremo Tribunal de España, que en febrero del 2017 tiene que pronunciarse si es prueba prohibida o no. Porque, ¿qué ha pasado? Ha hurtado la información electrónica, los computadores, no tuvo una orden del juez, no autorizó al titular de eso y por lo tanto sería una violación a los derechos constitucionales que nosotros tenemos a la privacidad de las comunicaciones. Conclusión, llega a la segunda sala del Supremo Tribunal y en febrero del 2017 se manda una sentencia de 100 páginas. No, hace un montón de historia, derechos fundamentales, entren, busquen Delgado Cova, febrero del 2017, pero lo más interesante de todo es lo siguiente, porque va a declarar infundada la casación y para no excluir la prueba prohibida, lo que dice es lo siguiente. Al final de bastante temas de... porque hay una discusión entre la gente que trabaja estos temas, ¿cómo se llama para empezar desde el nombre? ¿Prueba prohibida o prueba ilícita? En lo único que se ponen de acuerdo los procesalistas es en no saber cuál es el mejor nombre. Uno le llama prueba prohibida, otro prueba ilícita. Pero el tema de los contenidos es prueba prohibida, derechos fundamentales, prueba ilícita, violación de leyes ordinarias, prueba prohibida se excluye, violación de leyes ordinarias, nulo y un nuevo acto procesal, ¿no? Entonces la cuestión es que la segunda sala del Supremo Tribunal, en las 100 páginas, en una página más o menos, dice lo siguiente, después de mandar cualquier cantidad de doctrina, de qué cosa es la prueba prohibida, dice, bueno, pero si esta información ha valido en Italia, en Alemania, en Francia, en Portugal, en Suiza, ¿por qué no va a valer en España? Además, ¿qué cosa es lo que se está ponderando acá? ¿No? Proporcionalidad. ¿Los ciudadanos tienen que pagar sus impuestos o no? Con los impuestos hay un principio de solidaridad. Muchas cosas pasan. ¿Por qué existe el Poder Judicial? Por los impuestos que ustedes pagan. Por eso nosotros recibimos nuestro sueldo, por eso funciona, hay luz, hay agua, y van a limpiar esto, van a armar las sillas, de salen los sueldos para los auxiliares, de los impuestos que todos pagan. ¿Te imaginas que uno no paga impuestos por 150 millones de dólares o de soles? Y entonces, ¿a qué le vamos a dar prioridad? ¿A los derechos fundamentales individuales de ese ciudadano a que no se intersecte su comunicación privada? ¿O le vamos a dar prioridad al interés público, al interés colectivo que tiene la sociedad de que todos cumplamos con determinadas obligaciones? Ese tema. Eso es lo que más o menos dice la sentencia de la segunda sala del Supremo Tribunal de España y por lo tanto infundada la casación, el caso Falciani, de ahí se deriva esto. Lo que les quiero decir es que a pesar
de que en los países de Europa continental se respetan los derechos fundamentales al 99.99%, también es posible que pueda haber alguna excepción haciendo esta clase de ponderación. Bien, ¿alguna pregunta final de ustedes? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, vamos a entregarle unos diplomas a los profesores, agradeciéndoles como siempre por su brillante colaboración gratuita. Al profesor Daniel Pifil. Por favor. Daniel, muchas gracias. Al profesor Ricardo Elías. Muchas gracias. Y a todos ustedes quedan invitados para nuestras próximas capacitaciones. Si, como dice el libro, si tienen algún problema con la memoria, pueden ver la página web y faja, ya tienen la lista de todas las actividades que vamos a hacer. Muchas gracias, ¿eh? Buenas noches.